Y voy a avisar por Twitter justo después porque soy un profesional. Hombre, por supuesto. Yo he hecho la clásica de retuitear un tweet que quedará vacío luego. Porque sí. ¿Cómo lo haces automáticamente? O sea, ¿tienes algún script o lo haces tú en plan de he terminado el stream, voy corriendo a borrar el tweet? A ver, no voy corriendo, a veces se me pasa bueno, un día es o que, lo que sea. Es que, no, pero ¿qué dices un día? Yo termino a veces el stream media hora después que tú y, ya no está y voy a borrarlo y ya he retuiteado la nada. Pues sí, sí, los borro después del stream. Voy yo y lo hago manual. Pero como tengo TweetDeck siempre una pantalla por aquí y lo veo y lo quito. También es que ha habido épocas que tenía muchos tweets de estos y te pones a hacer un poco scroll por sí, un perfil de sí, Twitter y dices, es que son solo avisos, ¿sabes? Yo quiero que sean mis chorradas y enlaces a mis vídeos. Pues streams que ya han pasado y que ya no sirve de nada, prefiero quitarlos. Sí, no tiene ningún sentido, sí. Más de y caras. ¿Tú sabes que Jonathan Blow tiene hecho un script suyo? ¿Te lo conté? Sí, 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 me lo contaste. Y probablemente lo hablamos en un lunes de Tabletop. Puede ser, puede ser. Y el tío no tiene tweets que duren más de una semana. Es un crack, un genio de nuestro tiempo. Aunque está lo del el Time Machine este que te permite... Tú sabes que aunque alguien borre un tweet, lo puedes leer, ¿no? Sí, claro. La Wayback Machine, ¿no? Exactamente, eso es Wayback. No sé cómo lo he llamado, Time Machine, ¿no? Time Machine, no, está bien, también sirve. Lo que tampoco nos tenemos que preocupar, porque desde ayer Elon Musk va a empezar a borrar todos los tweets que tengan enlaces, así que supongo ya ha hecho un... ¡Ay, que era bromis! ¿Se ha retractado? ¡Qué raro! Sí, se ha retractado, sí, es verdad. Bueno, ha hecho varias cosas muy divertidas. Una es que cada vez que vaya a hacer un cambio a la plataforma va a hacer una encuesta en Twitter. Bien, no sé cómo o sea, eso que ha borrado eso mal. Y ahora... Exacto, es una idea maravillosa, ¿verdad? Y también ha preguntado esta mañana, bueno, yo lo he visto esta mañana, que si debería de dejar su puesto como CEO de Twitter. Y ha puesto una encuesta. Claro, ¿y qué ha salido la encuesta? Ha salido que sí, que lo deje, pero eso da igual, porque eso es... Claro. O sea, él gana en esa encuesta. Claro, es que yo he visto... esta mañana, cuando he abierto Twitter, Rango me había puesto un mensaje de esto, yo todavía no me había enterado, me he puesto a leer un poquito y a enterarme un poco de qué es lo que pasaba. Y lo que he visto es que este hombre había puesto una encuesta preguntando sobre si le quitaba el baneo o no a unos periodistas que los había baneado en masa y tal. La encuesta había dicho sí, y como no le gustaba el resultado, opciones. Lo volvió a hacer y volvió a salir el mismo resultado. Sí, es súper triste, tío. O sea, yo no sé cómo puedes dinamitar tu reputación en tan poquísimo tiempo. Me parece súper triste. Se ve que los de Tesla están ya... Los accionistas de Tesla están diciendo, por amor de Dios... frena, porque la gente está empezando a sentir vergüenza por llevar un Tesla y eso está jodiendo todas tus empresas, así que deja de hacer el monger, haz con Twitter lo que quieras, pero por lo menos por otra cara visible delante, ¿sabes? Es que ese es el tema. Yo creo que la encuesta esta que ha puesto de debería dejar de ser CEO, gana él siempre, porque si sale que sí, él ya tiene a una persona preparada seguro que siga más o menos la misma línea de pensamiento que él, que la sustituya como CEO y que lo va a colocar él a dedo. Y si salía que no, pues era como, toma, en vuestra boca, haters, ¿sabes? O sea, es como... Claro. Sea como fuere, él va a salirse con la suya. Claro. Pero vaya, es súper triste, tío. Es tener tanto dinero para aburrirte de esa manera, tío, no sé. Dame, disculpa un segundo, hablando de dinero, muchas gracias a Pablo, que llega, ha empezado el stream, no ha entrado ni la gente y regala 10 suscripciones porque se le ha ido la castaña. Ya, muy bien, Pablo. Feliz Navidad, Pablo. Ahí está. Pues sí, este hombre está desbocado, está siendo esto una maravilla y lo vamos hablando con Rangu, que estamos comiendo palomitas mirando cuál será la siguiente gran jugada de esta obra maestra de nuestro tiempo, esta mente maestra de nuestro tiempo. No, es tremendo. O sea, yo al principio, o sea, hace 4 años o así, 4 o 5 años, de hecho fue de cuando lo típico que te haces una cuenta de Twitter, yo no tenía cuenta de Twitter, o sea, tenía una personal que apenas usaba. Pero para hacer una cuenta, digamos, del canal, cuando abrí todo esto, lo típico que te dicen, ¿a quién, qué temas te gustan? ¿A quién quieres seguir, no? Yo pues sí que me interesa tecnología, videojuegos, tal, ¿no? Y seguí pues a varios desarrolladores que conocía. Uh-huh. Y me sugirió Twitter entre personalidades de ese ámbito, Elon Musk. Y lo estuve siguiendo, o sea, en plan de mis primeros 10 follows que hice, fue uno a él. Y es lo que te digo, ¿no? Ha ido como... decreciendo el respeto que tenía en plan de, oye, pues el tío con lo de SpaceX, Tesla, ¿no? Pues como emprendedor, todo lo que ha hecho, y cada vez lo veo más
como sí. una persona muy triste, ¿eh? No, no, y es eso. Yo también seguía a Musk y me encantaban las ideas que tenía y la forma en que las expresaba y cómo cogía conceptos que parecían súper lejanos y realmente los bajaba al suelo. Me gustaba mucho la figura de este hombre. Pero con el tiempo se han ido destapando una serie de cosas y creo uh-huh. que todos tenemos un punto en nuestra vida en que dejamos de seguir a Elon Musk. Porque es eso, te pones a mirar todas las empresas y es que el tío no ha pegado un puto palo al agua. No, 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 único, ¿qué va, tío? Lo único que ha hecho ha sido comprar empresas y trabajar muy bien en su marketing, ¿sabes? Eso es lo que ha hecho de putísima madre. El proyectar esa imagen de revolucionario, del Tony Stark de, uh-huh. del mundo moderno, de todas las empresas que ha hecho, todas las cosas y tal, pero el tío es un perla, ¿sabes? Que se compra una empresa, quita a los que están de CEO, dice esto lo he hecho yo, lo ha hecho un montón de veces con un montón de cosas y nos lo hemos ido creyendo todos hasta que ha explotado esto. Bueno, y por cierto, que por lo visto no es físico. Ni siquiera eso, madre mía. O sea, no sé dónde lo leí hace poco, pero en plan de como destapando a Elon Musk, ¿no? Sí, y que él va diciendo que es físico, pero no terminó la carrera o no hizo, ¿sabes? ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, eso es. Yo tengo un amigo que se ponía de perfil psicólogo por la UNED y se matriculó de una asignatura, ¿sabes? es que vaya huevos, tío. Hostia, qué cosa. Sí. Oye, no perdamos las buenas costumbres. ¿Qué tal tu semana, Doc? ¿Qué tal tu semana, Eric? Bueno, realmente desde el viernes no nos vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí aparcando de manera extrema. Aparcando mal. Bueno, yo tengo una noticia que no se explique el viernes. Uh-huh. Y es que, bueno, noticia, ya ves tú. Desde el jueves estoy con Invisalign, con la cosa esta, los plásticos que te ponen en los dientes, ¿sabes? Ah, para sí, como para alinear, ¿no? En lugar de los brackets típicos, ¿no? Es una... Exacto. Es como una ortodoncia que es prácticamente invisible, ¿no? Ahí está. En directo no me la pongo porque, aunque es poco, afecta a la dicción y yo no quiero permitirme, no quiero sesear más de la cuenta. Y... Y ya está, cuatro... ¿Me puedes mandar un audio luego por WhatsApp con el Invisalign puesto? Sí, claro, eres un hijo de... Qué curiosidad. No, en realidad se nota súper poco, ¿eh? Quiero decir, puedo... No, yo sé que se nota súper poco porque un familiar mío lo ha llevado, o sea que... Puedo hablar con eso, pero claro, no es lo mismo hablar de tú a tú y que de vez en cuando se me escape alguna S o alguna Z que, uh-huh. que estar en stream durante varias horas y claro, así claro. Que me lo quito y ya está. De hecho, se nota más al hablar que al verlo. O sea, tienes que fijarte, porque no es, a no ser que una persona que enseñe mucho los dientes cuando habla, ¿no? Y que sea como muy llamativo, pero por lo general no es una cosa que llame la atención. Sí, sí, totalmente. Se nota súper, súper poquito. Ya te digo, estoy haciendo por lo normal vida normal. Sí que el primer día duele, la verdad. Molesta Uf, bastante. Yo tuve brackets normales y corrientes, los clásicos. Y yo. Sí, ¿tú ya las has tenido? Sí. Vale. La razón por la que yo llevo Invisalign ahora es porque no llevé brackets suficiente tiempo y tuve un problema con un diente concreto. No sé si Vaya. Te expliqué esta historia. Sé que tenías un diente que salía donde no tenía que salir o te faltaba donde tenía que estar o algo así, ¿era? Exacto, yo tenía el maxilar, ¿no? En la parte superior. El colmillo. Tenía un uh-huh. colmillo que estaba mal puesto y tuve que llevar 3 años y medio brackets de los de hierro feotes para colocarlo en su sitio. Pero en aquella clínica se les hincharon los cojones de tenerme a mí allí y dijeron, ya estás bueno, para afuera. Pero ese diente no estaba perfectamente Hostia. Alineado. Y si el diente no está bien alineado con el resto, es más frágil, porque no reparte las fuerzas con los demás. Y cualquier pequeño uh-huh. golpecito, cualquier cosa, pues se puede joder. Claro. Y justo eso pasó. Jugando a Airsoft, me pegaron un disparo y por cosas de la vida me dieron en ese diente y se me rompió. Joder, colega, ya es casualidad, ¿no? Ya ves. Me he pasado como... ¿Te partió el diente un disparo de Airsoft? Sí. Sí, que gente, ¡buah, chaval! ¡Qué posibilidades, tío! Es que, vamos... Si hacen Airsoft, pónganse el protector bucal. Es importante. Joder, porque dicen aquí el Pixel Perfect. Sí, desde luego. Totalmente, vaya. Totalmente. El tío estaba practicando para Speedrunner y estaba ya haciendo los frame perfects. Es como el Taskbot, ¿has visto, no? El Taskbot de los Speedruns. Totalmente. Joder. Ay. Y aprovechando que tenía que ir al dentista para otra historia, dije, a tomar por culo ya.
arréglamelo todo. Me ha dicho, es todo este dinero. Y dije, ay Dios, todo no. Adiós, Riverwood Town. Sí, 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 no para el segundo juego. Así que eso, pues... y el jueves empecé. Y bien, o sea, bueno, duele tanto como los brackets, porque los brackets duelen un huevo, ¿eh? Por lo menos sí, la primera semana. Es lo mismo, pero como a menor escala. Quiero decir, el primer día notas la presión del plástico, el segundo día un poquito menos, el tercer día ya no se nota prácticamente nada. Lo que es más incómodo, porque es póntelo, quítatelo todo el rato. Y en los dientes te ponen, que yo llevo ahora, como anclajes, ¿sabes? ¿Sabes? Como como la pared de un rocódromo que tiene como los bultitos. Sí, sí, sí. Y ahí va para que enganches, digamos, la funda, ahí, ¿no? Ahí está. Que son puntos donde después va activando el diente para cada sitio. Lo que pasa es que no se nota mucho ni nada. Así que vamos guay. Serán 4 mesecitos. A ver qué tal. Chachi. Pues yo, bueno, he estado de fin de semana familiar, sobre todo. Y ayer, concretamente... fui a una cosa que han montado, el jardín botánico de que te ríes. No, es que estaba, vale. Estaba leyendo un séame en la cara todo lo que quieras y me ha hecho mucha gracia. Ay, ¿cómo era lo de...? ¿Qué era lo que...? Eso, ¿no? Omelette du fromage, ¿no? Es lo de... Ahí está, omelette du fromage. ¿Qué era lo que decían en la animación? Pues he estado en el jardín botánico de aquí, de mi ciudad, de Málaga. Porque han montado un espectáculo como un paseo nocturno de Navidad. Entonces está todo el jardín botánico con unas luces y como un espectáculo. Hacen como una especie de ruta por todo el jardín y te van contando la historia de la estrella de Belén, de cómo guió a los tres reyes magos y tal, ¿no? También para niños y todo eso. Y de hecho, mira, te voy a mandar una foto por WhatsApp de mi hija. Ay, ay. El Tito Eric tiene que estar al día. Eso es. Y vamos, dañado, flipaba, ¿no? Pasa que sí, es muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, para una niña tan pequeña cansa un poco porque el recorrido es larguito. Claro. Y bueno, pues tampoco, ¿sabes? No lo disfruta igual, pero bueno, el tiempo que le hizo caso a las cosas y las cosas que le llamaban la atención, porque tenían, por ejemplo, como cuentacuentos, ¿no? En las esquinas había un paje que contaba tal, ¿no? De cómo llegaron los magos y cómo fueron desde un lado y explicando que era la mirra, que era el incienso, que era el oro, tal, y qué simbolizaba. Sí, ¿no? Ahí está. Simbolizaba. Sí, correcto. Vale, es que lo he dicho, me ha sonado raro. Y no sé, estuvo guay, la verdad que me parece guay la iniciativa por parte del ayuntamiento y todo eso, pero lo que no me parece normal, esto es una llamada de atención, es... Y aquello tiene un parking enorme, pero cortan el paso. O sea, yo entiendo que promuevan que uses el transporte público, porque hay autobuses y tal que van directamente hasta allí, porque está alejado de lo que es el núcleo urbano, ¿no? Pero, claro, yo vivo lejos y no tengo acceso. O sea, tendría que coger como una combinación de varios autobuses para llegar. Y evidentemente pues cojo mi coche con mi mujer y mi hija para llegar hasta allí, porque además es más seguro, tengo la sillita para la niña y todo eso. Claro. Si vas con tu propio vehículo, tienes que aparcar en una carretera que no es ni aparcamiento, que es el monte, que tienes que pegarte luego una caminata de 10-15 minutos hasta la entrada del jardín botánico, no me parece ni normal. Hostia. Lo cortan todo para que cojas el transporte público. Oiga, pues no, pues no sé, si tengo la entrada, porque además es por horas, no puedes ir cuando te dé la gana. Lo sacas como una ruta que dura tanto tiempo, entonces tú vas en tu hora y tienes tanto tiempo para recorrerlo, ¿no? Y tío, eso se tendría que organizar de otra manera. Eso es horrible, ¿eh? No lo han pensado mucho, ¿no? El tema de los parkings. Qué putada. Pero bueno, sobre todo por la chiquitilla. Si voy solo con mi mujer, me da igual, ¿sabes? Pero... Claro. Al final, porque además tampoco puedes llevar el carrito, porque aquellos son escalones de piedra, ¿sabes? Es como. Es un jardín, al fin y al cabo. O sea, es que antigua hacienda que han restituido porque vivía ahí no sé qué duque o no sé qué historia. Y entonces tiene como un palacete, tiene unas movidas. Y unos estanques, sí. ¿Sabes lo que pienso yo al ver estas cosas? Es espectacular, ¿eh? Los jardines botánicos me gustan mucho, los espectáculos de luces también. Pero siempre pienso en estas cosas en los pájaros, tío. Y me sabe súper mal. Porque no duermen, ¿no? Claro, por aquí ya empezamos a ver en la urbanización y en el pueblo un montón de casas que tienen pues la típica decoración navideña con un montón de luces en los árboles y en los balcones y en todos lados. Pero aquí en mi casa...
tenemos varios árboles y sé que en algunos de esos árboles hay unos cuantos nidos de pájaros. Por lo que si yo, si a mí me infundiese de repente el espíritu navideño y me pusiese a reliar los árboles en luces, probablemente mataría unos cuantos pájaros sin querer, ¿sabes? Claro. Por insomnio, porque se tiren, por estrés o por mil cosas. No y sé no... yo, no sé cómo lo gestionarán aquí, pero quiero decir, a lo mejor ahí no, quiero decir, lo cuidan y lo tienen todo pensado y tal, pero yo qué sé, me vienen a la cabeza los pajaricos, pobres. Sí, 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 pero y en ese caso, bueno, supongo que si son polluelos chiquitillos, pues no migrarán, pero... si es un pájaro normal y corriente, no cambia de... No sé tampoco las costumbres migratorias de las aves de la península ibérica, pero... A ver, supongo que si es un pájaro adulto, sí, pero si el pájaro tiene un nido montado y tiene ahí sus polluelos o sus huevos o su pareja o lo que sea, yo tampoco sé cómo funcionan las sociedades de pájaros, sí, sí, pero... Sí. No somos ornitólogo Eric luchar. ¡Go, Spiro! como tu colega el psicólogo, ¿no? Que tiene un pájaro, se piensa que es ornitólogo. Madre mía. Con dos huevos, ¿eh? Sí, sí. Licenciado en psicología por la UNED. Con dos cojones. Aquí donde estamos, o sea, estamos súper súper contentos y una de las cosas que más me gusta y no quiero que se pierdan, aunque realmente tampoco podría luchar yo contra ellos si esto se sigue urbanizando, es el hecho de que yo miro por la ventana y veo pájaros todo el rato, ¿sabes? Y a veces hasta vienen a la ventana y se apoyan aquí y miran en plan, hostia, que hay ahí, y se van. Y como que te conecta mucho con la naturaleza. Y salir afuera y ver que están repartidos por el jardín y te ven y la bandada hace... Y se van a los diferentes árboles y las diferentes plantas a que no les veas. Yo sé, es muy bonito, ¿sabes? Me mola un montón. Los persigue... Tú tenías una perrita, ¿no era? Sí, pero no, es demasiado tonta como para darse cuenta de que hay pájaros ahí que puede perseguirlos. Es que yo tenía ya hace unos años una perra que era perra de... La raza es de caza. Y entonces cuando salía al jardín allí en casa de mi padre, veía un gorrión y salía corriendo. Evidentemente no los pillaba, ¿no? Pero en cuanto abrías la puerta y veía un pájaro, se lanzaba como si fuese un tren de mercancías, ¿sabes? Y bueno. Esta no es de hacer estas cosas. La verdad es que es bastante, bastante miedosa con lo que no entiende. Tendrías que verla viendo vacas, ¿sabes? Una cosa. ¿Que le gusta ver vacas o qué? No, súper extrañada, en plan, ¿qué mierda es eso? Eso es un perro. Sí, sí, eso es un perro grande. Le tengo que ladrar, tengo que tener miedo, tengo que ir a jugar, ¿sabes? ¿Ves como la confusión en una mente con un cerebro tan diminuto como el de mi perra? Es una cosa muy, muy bonita. Lo mismo con los caballos. Aunque los caballos. Siente más impulso de aléjate, perro grande, de mi familia. Claro, claro. Eso es curiosísimo, tío. Lo de los animales, cómo se comportan es... Sí, y hablando de vacas, tío. ¿Qué tal tu madre? Hostia. Dime. Eso no me lo esperaba, tío. Me ha pillado completamente fuera del juego, ¿eh? No me lo esperaba ni yo. Hablando de vacas, últimamente, que el canal último que he hecho de series, lo hice de cero, ¿no? Para las series de Patreon y todo eso. Vale. Y entonces, cuando voy a subir vídeos, cuando meto la página principal, las recomendaciones de YouTube son completamente aleatorias, porque en los otros canales, como veo vídeos de videojuegos y de trailers y tal, pues va un poquito, el algoritmo me enseña cosas que saben que me van a interesar. Pero este canal, como apenas lo uso, pues me enseña cosas súper random. Y le ha dado por enseñarme vídeos de un tío que es veterinario de vacas y arregla pezuñas que están infectadas. Y yo pensé que eso era súper de nicho. Y es el típico vídeo como el de hago un cuchillo con una cadena oxidada del siglo XIV, ¿no? Que también hay muchísimos de restauradores y cosas sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, pues son vídeos de, yo qué sé, 15 millones de visitas cada uno. Y pues el tío cómo va pelando la pezuña, le quita la pus, le arregla el tal, le echa el antibiótico y es, digo, no sé, ¿por qué llevo 15 minutos viendo a un tío quitando trozos de pezuña? Nos hemos equivocado de gremio, ¿eh? ¿Verdad? El mundo de los videojuegos está demasiado saturado. Hay cosas por ahí que podríamos haber explotado mucho mejor que jugar a juegos de mesa o videojuegos. Nosotros, yo te digo una cosa, Eric. Si tú y yo nos ponemos
en un descampado, con un palo cada uno, sin camiseta, hacer un boquete en el suelo para crear una piscina de esas como hacen los indonesios, te digo yo que lo petamos, ¿eh? Sí, ¿eh? Ya tenemos ahí el nuevo canal, tío. Sí. Dos frikis cavando. y hacemos el equivalente de una poza de medio metro de profundidad, ¿sabes? Eso te iba a decir, avanza el vídeo y no conseguimos una puta mierda porque somos dos frikis con dos palos. Nosotros lo que vemos, tío, cuando no nos apetece ver ninguna serie ni nada, ponemos YouTube. Y el YouTube del comedor ya está enseñado también, que no son ni las cosas que veo yo ni las cosas que ve Laura, son las cosas que vemos en el YouTube del comedor. Y ponemos vídeos de comida coreana y japonesa. Pero vídeos donde nadie habla, ¿vale? Y es esos son los mejores. El que lleva la cámara se planta a las 5 de la mañana en el sitio donde van a hacer la comida y graba todo el proceso. Como cascan los huevos, como cortan las verduras, como van haciendo la mise en place para después cocinar, cómo hacen la preparación, cómo lo sirven, después te enseñan el plato y se acaba el vídeo, ¿sabes? Igual son 20 minutos por plato. Pero es en plan un ¿cómo se llama esto? Un time lapse, ¿no? ¿O qué? Más o menos, es que tampoco es timelapse. O es editado, en plan cortado, ¿no? O sea, sí, van haciendo cortecitos. Te enseñan, yo que sé, a lo mejor tiene una bandeja con 150 huevos y los tiene que cascar todos, te enseña cómo casca 10 o 12 y pasa al siguiente proceso. Por favor, haced un clip de esto solo con la parte de te enseña cómo casca 10 o 12. Ya está, sin contexto alguno. Pues igual sí, perdona. Igual ese vídeo me lo vería también. Pues eso, va enseñando todos los procesos hasta que llega al plato. Y yo qué sé, ayer pusimos ramen y pusimos frankfurts estilo americano hecho por coreanos, ¿sabes? Que es una cosa rarísima. Joder, tío. Pero vas viendo todas las cosas y claro, quiero decir, no te pide el compromiso de una serie, porque además sabes que nadie va a hablar en ningún momento, por lo que estamos ahí cenando, viendo el vídeo y hablando con Laura, plan, mira la salsa esta que le ha puesto, no sé qué, oye, este le va a poner la misma salsa que la otra, y mira con lo que le gusta la cebolleta, a los coreanos, ¿sabes? Oye, pues no es mala idea, ¿eh? Porque muchas veces los que no tienen comentario hacen como tener un fondo, ¿no? Como tener la chimenea encendida o un acuario o cualquier historia. Sí, sí. Y estás ahí, lo estás viendo de fondo, sin prestarle mucha atención a lo mejor, que puedes mantener una conversación teniendo eso de fondo. Totalmente eso. Cuando ¿Y no tiene algún tipo de música así chill o algo? ¿O es simplemente el sonido del chop, 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 clac, clac, clac y esas cosas? Eso y ya está. Y a veces escucha algún coreano gritar de fondo. Un poco más. Pero estaría guapo ser coreano y que todo el vídeo sea como muy tranquilo, ¿no? ¡Ay, qué bonito tal! Pero tú eres coreano y sabes que dice ¡Paco! ¡Échame eso! ¿No? Así que rompa por completo el ambiente. A ver, es el mundo de la restauración, así que digo yo que algo de eso tiene que haber. Lo que pasa es que como no tenemos ni idea de coreano, ni de chino, ni de japonés, ni nada de esto, pues nos suena súper exótico, ¿sabes? Pero ya te digo yo, que la señora que está cortando la carne más barata que hay del mercado para hacerte un cocido, probablemente está escuchando gritos de ese tipo en el mercado. Joder, sí, me lo creo. ¿Era en Corea donde comían perro? No tengo ni idea. Pero hay un sitio de Asia que es, o sea, no es que sea a lo mejor súper común que es lo que coman, porque a lo mejor comen mucha ave, ¿no? Pollo y pato y cosas así, pero que no era algo raro, ¿sabes? Que no es en plan de... O sea, por ejemplo, en Australia se come el canguro, que yo cuando estuve en Australia, en plan de que es una hamburguesa de canguro, como lo más normal del mundo. Yo, bueno, venga, vale. ¿Qué tal está el canguro? ¿Qué sabe? Sí, sabe a ternera. Ah, mira. Tiene pinta de saber a ternera. Sí, no es... No, o sea, tú, si no te dicen que es canguro y te dicen, toma una hamburguesa de ternera, tú no te dices, oh, esto es canguro, ¿cómo me estás dando canguro? No, no eres consciente que estás comiendo un animal distinto, ¿sabes? Claro, curiosamente, también ayer vimos... hacían como una especie de sopa rollo con los ingredientes más baratos del mercado. Y era súper curioso ver cómo cocinan los pulmones, las lenguas y la grasa, tío. Qué asco me da la casquería, tío. Es que no me gusta nada. Sí, sí, claro. Nosotros no lo vimos venir, ¿eh? Porque la imagen te ponen la sopa. Pero cuando coge el coreano y saca unos pulmones enteros del tamaño de una vaca y se pone a picarlos y a cortarlos, es súper curioso. Es un de estos que no... O sea, una parte de estos procesos que no suele verse nunca. Yo, el comer vísceras, tío, o sea, yo, quien le guste, pues vamos, pero aquí que es muy típico en España, por lo menos en ciertos sitios, comer criadillas, que vienen a ser los testículos del animal,
Y hay gente que le flipa, tío, igual que los sesos. Y a mí es que me entra un, vamos, un mal cuerpo solo de pensarlo. No, no. A mí me da asquete también. Me da regular. Sí, pero, sí. Yo qué sé, era curioso, porque nunca había visto el proceso, y de hecho lo hablamos con Laura, que digo, a mí me pones unos pulmones delante, me dices que los cocine, y yo no sé ni cómo cortar el pulmón, ¿sabes? Es como, eso no es carne, eso pues, es... Pues Eric, a través de las fisuras, evidentemente. Claro, por supuesto. Que si ese... Bueno, no sé si será como en los humanos, pero no es lo mismo el pulmón derecho que el izquierdo, eso lo sabes, ¿no? Sí. Porque tiene que haber un hueco para el corazón. Quieras o no, como asmático he aprendido bastantes cosas de los pulmones. ¿Sabes, por ejemplo, otra cosa curiosa de si te atragantas con algo y se te mete por la tráquea? Uh-huh. ¿Sabes en qué pulmón suele caer? No. En el derecho, tío. ¿En el derecho? Y sí, porque la tráquea se divide, pero como el bronquio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, tiene que estar un poquito más horizontalizado porque pasa por encima del corazón... Uh-huh. El derecho queda como más vertical, entonces hay más probabilidad de que caiga al derecho. Mira, eso es un dato curioso que... Sí, que no sirve para absolutamente nada. Sí, realmente no sirve para nada, pero ahora lo tenemos. Nunca os acostaréis sin saber algo nuevo. Claro, gente, todos nosotros, menos Doc, que él ya se lo sabía, nos lo tenemos que apuntar y tener presente para cuando nos digan lo de dime algo que no sepas, ¿sabes? Es cuando, pues ¿sabías que si te atragantas y comes un trocito de algo por la tráquea se te va a caer? Y ahora que has dicho también lo de los japoneses cocinando y coreanos cocinando y tal, ¿has visto tú el canal este, que también me has alguna vez recomendado, es de otro tipo que no habla, que compra todos los aparatos extrañamente específicos para una cosa? En plan máquina de preparar los noodles en tazas de estas de plásticos que te venden ya precompradas, ¿sabes lo que te digo? Las prehechas, como los yakisoba y estas cosas, ya te como, ¿cómo se llame? Pues es una máquina que tú le metes el DS, te lo abre, le echa el agua hirviendo, te lo prepara y te lo pone en un plato. Y es una máquina que hay exclusivamente para eso. O una máquina para cortar la col en trocitos. Y son cosas súper, súper específicas y que venden exclusivamente en Japón. Además, el tío lo enseña, el manual de instrucciones en japonés y cómo montarlo y cómo prepararlo y tal. Y yo, sí. Y otro de esos canales con vídeos de 127 millones de visitas y... ¿Qué dices tú? ¿Por qué estoy haciendo con mi vida? Tío, este tío está cortando una col y yo aquí me tiro 27 capítulos de Persona 1 y gracias, ¿sabes? Pues no, esto no lo conocía. El que sí me gusta, y este ya es más conocido, son los de restauración de cosas. Creo que era Odd Tinkering, me parece que se llama, uno de los más famosos. Que al final siempre es lo mismo, es un cacharro que está súper oxidado y no funciona, lo desmonta, le quita el óxido, lo vuelve a montar, lo pinta y fuera. Pero te rellena media hora y media hora que te atragas ahí viendo cómo el tío ahora quita una tuerquecita y ahora la pone en remojo. Y por ahora favor, al que ha hecho antes el corte de cascando a 12, que haga lo de te la tragas en media hora, te la tragas entera en media hora. Exacto, igual que los 12 también, me los tragaría. Eso es. Un supercat, por favor, necesitamos una edición de este stream solo con las cosas fuera de contexto. Y pues sí, eso que tú dices está muy guay. Sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si te has fijado, que cuando hacen, sobre todo es un cuchillo o cualquier herramienta que tiene un mango, el mango viene podrido porque lo ha sacado, según el del vídeo, lo ha sacado del fondo del mar, sí, los cojones. ¿Sabes? Y entonces viene podrido y le pone nuevo, pero tiene que, o a lo mejor utiliza la misma madera porque es de mucho valor y quiere tal, y los huecos los rellena con una cosa que es el epóxido este, o cómo se llama. La resina epoxi. Eso es. Y me llama muchísimo la atención que hace los moldes para que encaje y todo eso. Y no sé, y no queda mal, pero hombre, se nota muchísimo. Por mucho que le quiera poner un color. Estás hablando con un profesional. No lo utilizo, pero he visto una de vídeos de resina epoxi. Te podría preparar una mesa de estas que tiene un río hecho de resina solamente con lo que he aprendido de los vídeos. Es que es una movida, tío. Yo no sabía que servía para tantas cosas en temas de fabricación de muebles y reparaciones y demás. Sí, sí. De hecho, es medio comprometido, ¿no? Controvertido. ¿Ah, sí? La dislexia ataca de nuevo. Porque en el mundo de los fustés, de los carpinteros, hay como diferentes estatus, ¿sabes? Hay como el elitismo carpintero, ¿sabes? Sí.
Por ejemplo, si tú utilizas un CNC, una de estas cortadoras láser para hacer cosas con madera, eso no es carpintería de verdad. La carpintería de verdad es el señor es oriental madera, ¿no? Que utiliza solo madera, que lo corta con herramientas manuales y tal. Pues dentro de este tipo de tribus urbanas, dentro de la carpintería, suena surreal esto. Los que utilizan epoxi, resinas y mierdas así para hacer muebles son como los hipster del mundillo de la albañilería y la carpintería. Y no está demasiado bien visto, ¿sabes? Es curioso. No tenía ni idea, pero, o sea, tiene sentido, ¿no? Es como si nos ponemos puristas, eso ya no es madera, entonces, por lo tanto, ¿no? Es como una variante de... Pero también te digo, o sea, la faena que da un mueble o cualquier cosa con resina es una cosa abrumadora, ¿eh? Porque para rellenar unos huecos, vale, lo hacen, lo rellenan, lo tapan, se seca, se lija y fuera. Pero una mesa entera no sirve igual, ¿eh? No, hombre, ¿eh? Claro. Te pasa. Y aparte meses. Que yo no sé qué consistencia tendrá eso, ¿no? O sí, es bastante... Es bastante, bastante duro, ¿eh? O sea, que se rompe antes la madera que la resina. ¡Ostras! Sí, puede aguantar peso y soporta igual, sí, ¿no? Sí, que... sí. Aún así, los que hace, o sea, los vídeos que he visto de gente que hace estas cosas, le pones refuerzos y pones historias en la parte de abajo para que aguante y se distribuya bien el peso, pero. Uh-huh. Pero cuidado, que ahí hay un mundillo, ¿eh? Hay un mundillo. ¿Qué cosas? Pues. Iba a hacer una corrección algo pedante, pero. Dale, hablando dale. De cosas. Términos médicos, la gente suele utilizar dislexia. Uh-huh. Muy alegremente, y la dislexia afecta a la lectura, no al habla, por lo general. Es normal que haya después también disfasia si hay dislexia, pero la dislexia afecta sobre todo a leer, y, pues, principalmente. Voy a aprovechar tu pedantería para preguntarte por ese tema, porque yo siempre he pensado, genuinamente, que algo de eso tengo. Ya no dislexia, porque leer no tengo problemas para leer, pero sí para escribir y hablar. Es nada, unas gotitas. Confundir palabras de vez en cuando, escribir cosas y después leerlas y ver que están todas las letras cambiadas. ¿Eso cómo se llama? Eso es un tipo de dislexia. Hasta pues, yo no soy ningún experto, ¿eh? Estoy dando de memoria y probablemente alguien me vaya a corregir en los comentarios del vídeo o lo que sea. Pero, a ver, yo no me dedico ni muchísimo menos a los trastornos del lenguaje. Pero sí que... No es lo mismo la parte, digamos, de comprensión, uh-huh, que la parte de ejecución. Igual que, por ejemplo, cuando hay un trastorno de... Hay un área del cerebro que se encarga, ¿no? Es la parte del lenguaje y... me está diciendo en el chat que ahora tiene que venir tu amigo el psicólogo, que esa debía ser la asignatura que tenía, corregirnos. Como psicólogo experto. Exacto. En el lenguaje. Yo que tengo la carrera que estuve de en la UNED. Y me dicen en el chat que se llama disgrafia. Yo no lo había. Pero disgrafia es para escribir. Disgrafia, uh-huh, es para escribir, no para hablar. Vale, a mí me pasa escribiendo y hablando. Hablando, normalmente es motivo de risas en entornos sociales. Uh-huh. Y escribiendo simplemente me salta el corrector, miro y digo, ¿qué mierda has escrito ahí, Eric? Todas las letras mal puestas. Sí, bueno, yo supongo que tendrá un componente que se relaciona luego también en la... O sea, muchas veces puede estar relacionado. Tener un trastorno de comprensión, porque cuando dices trastorno la gente se te da mano a la cabeza, como si fuese súper grave, pero hay muchos niveles de afectación. Claro. Y puedes tener una cierta afectación y hay gente que es imperceptible, ¿no? Porque a lo mejor es... o incluso a todos tenemos cierto grado y no somos conscientes de lo que lo tenemos porque tendemos a lo mejor a leer algo mal alguna vez, ¿no? O decir alguna palabra y eso ni siquiera se considera trastorno, pero puede que haya algo, una base de algún tipo de... Durante el aprendizaje, durante el desarrollo, que pues se haya acostumbrado a hacer algo mal o identificar mal ciertos sonidos... o ciertas letras, la forma de escribir, cómo te han enseñado. Ahí pueden influir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que dependiendo de la parte que afecte del lenguaje, pues puede ser, están las fases de comprensión, las afasias motoras, en fin, puede ser... Por ejemplo, hay cosas que son muy curiosas, como gente que es capaz de entender perfectamente, y eso son pues, trastornos circulatorios, nerviosos, o por un accidente o tal... comprenden perfectamente todo lo que escuchan, pero son incapaces de decir lo que piensan.
Ajá. Y es súper frustrante porque ellos mismos son conscientes de que no están diciendo a lo mejor lo que quieren decir, ¿no? Entonces, es una movida, ¿eh? Y están. O sea, y es súper amplio el tema para hablar de ello. Pero claro. que eso, que la dislexia. Todo esto es para decir que la dislexia es para la parte que comprende la lectura. Pues ahí está. Me parece una reflexión que más de uno y más de dos tendríamos que tener en cuenta. Mm. Y es que es muy fácil pensar que estas cosas son binarias, ¿sabes? Que tú dices, esta persona tiene autismo, ya está, es autista, fuera. Pero realmente la cantidad de grados que hay en todas estas cosas es que es todo lo opuesto a binario, ¿sabes? Efectivamente. Con esto yo soy perfectamente funcional y me dedico a escribir y hablar públicamente, por lo que no es un trastorno que me esté afectando al día a día. Pero sí que noto a veces que hay algo que dices... Aquí hay como una pequeña desconexión. No está tan bien como podría. Está pegando chispazos el cable y de vez en cuando salta por donde no tocaría. Y es como súper, súper poquito que probablemente puedo ir al médico y decir, me pasa esto. Y me va a decir, tú eres tonto. Con razón, tengo un buen día. Pero es eso. Enseguida saltamos a pensar que todos estos trastornos, todos estos problemas son binarios cuando ninguno lo es. Sí, sí, sí. Y el tema del autismo, por ejemplo, de hecho, es un ejemplo muy bueno porque... El no es tener o no tener autismo, y por eso se llama trastornos del espectro autista o del espectro de autismo. Un porque huevo de cosas. Exactamente, es como muy amplio y el grado de afectación y a qué afecta y demás es súper amplio. Y en fin. De todas maneras, creo que hemos avanzado muchísimo en todo esto. La manera que tenemos, sobre todo, de. Aunque todavía se sigue utilizando de manera peyorativa y como insultos y demás. Pero creo que como sociedad, yo digo, desde que era pequeño, que era muy típico llamar, pues, ¿no? De ciertos nombres, o como insulto, o decir cosas como, ese está loco, ¿no? Es una cosa súper normal, o siempre lo ha sido, ¿no? Sí. A cualquier cosa que tenga que ver con un trastorno de la salud mental, ese está loco y ya está, ¿no? El manicomio, que también era como se denominaba ya, no es... O sea, ya si alguien está en el manicomio, ¿no? Es como el asilo Arkham, ¿no? De Batman. Sí, totalmente. Es el primo del Joker. Efectivamente. Y ya se ha... Creo que se ha, pues, educado mejor a la sociedad, ¿no? Y si, aunque no se tenga un conocimiento profundo sobre todos los trastornos que pueda haber y todo eso, pero que ya se utiliza con mucho más respeto y se entiende mejor y se ha desestigmatizado... Sí. El ir a terapia, el ir al psicólogo, ¿sabes? El si tienes un problema que te afecta a la salud mental, ¿sabes? Que es como, yo no voy a ir al loquero y cosas de eso. Eso se lo he escuchado yo decir a gente mayor de mi familia, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho como lo dice Pazos, que es el veterinario de la cabeza. Por ejemplo. También sí, me parece. Yo con eso a veces sufro, porque. O sea, yo en ningún momento busco ofender a nadie, a ningún colectivo. Y en estas cosas hay una terminología muy concreta, ¿sabes? Y hay ciertas palabras que pueden ser ofensivas y ciertas que es la forma correcta de decirlo y tal. Pero claro, yo y todos nosotros hemos crecido en un entorno donde se utilizaban muchas palabras que ahora se consideran ofensivas como cosas normales, ¿sabes? Yo no sé, un ejemplo, por ejemplo, que es bastante, bastante molesto es el insulto maricón, que es súper ofensivo, súper, súper ofensivo. Sin embargo, de niño lo escuché tantas veces como un insulto más, como gilipollas, que se pierde el significado que tiene y a veces me preocupa utilizar alguno de estos términos de forma incorrecta sin ser yo consciente de que en realidad es algo súper despectivo, ¿sabes? Que eso es súper positivo para la sociedad porque estamos avanzando a un ritmo que da puto vértigo, pero a veces da hasta miedo decir, voy a hablar de según qué cosas, tengo que medir y elegir las palabras con muchísimo cuidado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí. Y más dedicándonos a esto, porque claro, a nada claro. que patines un poco van a estar ahí a saltar encima, ¿no? Pero es eso, o sea, muchas veces... Y pasa con todo, ¿eh? Incluso con términos machistas. O sea, es que da igual. O sea, si lo puedes aplicar a casi cualquier colectivo minoritario o socialmente marginado o no, minoritario, o sea, a cualquiera. No hace falta que sea uno concreto. Y no somos conscientes de la posición a lo mejor privilegiada que tiene
ser, pues eso, ¿no? Vivir de ser de raza blanca y un montón de movidas, ¿no? Quedamos por hecho por vivir en una sociedad en la que hemos tenido una serie de cosas y las damos por hechas por completo y lo escuchas en tu entorno, en tu sociedad, en la televisión. Pues anda que nos han hecho chistes de gangosos, de homosexuales y demás. Eso clásicamente, humoristas en los programas de televisión de Nochevieja y demás. Pero eso no hace falta irse a hace 40 años, ¿eh? 20 años y estaba súper normalizado eso. Exactamente, y nadie veía nada. Incluso yo ahora me estoy dando cuenta, sobre todo revisionando series a las que le tenía mucho aprecio. Y te estoy hablando series de principios del 2000, ¿eh? Del 2005, una cosa así. La cantidad de cosas machistas que se ven. Totalmente. Pero una barbaridad que tú dices, joder, esto nadie le chirriaba, ¿sabes? Era como normal. Sí, estaba normalizado. También hay que entender hasta cierto punto que eso era producto de su tiempo. Efectivamente, o sea, no es que ahora... O sea, ahora lo vemos con las gafas de vivimos en 2022. Claro. Pero, o sea... Hay que mirar las cosas. No digo que no lo justifico ni mucho menos, pero quiero decir que ese tipo de cosas se hacían entonces porque estaban normalizadas. Claro, que nadie sabía. Tampoco es ideal el mirar atrás y empezar a tirar de ludoteca, ¿no? ¿Cómo se dice? Hemeroteca. Hemeroteca, gracias. No es correcto tampoco empezar a tirar de hemeroteca y cancelar a posteriori a toda esta gente que en su momento hacía uso de un lenguaje que ahora está mal visto. Sí, cuando te digo lenguaje, te digo, yo qué sé, cosas de malas para la salud. O sea, sí, por ejemplo, antes se publicitaba dar alcohol a los niños para dormir, ¿eh? Se quedan, les entra hambre y duermen súper bien. Y es como, uy, qué bien, ¿sabes? Un lingotazo para tu hijo, soluciona todos tus problemas. Una cucharadita de este medicamento y... En fin. Un montón de movidas, tío. Bueno, eso he escuchado yo fumar en quirófanos, ¿eh? Ya ves. Porque el humo es estéril. Eso, es que me cago en mi vida, tío. O sea, en fin. Afortunadamente, a ver, yo creo que la sociedad va mejor o por lo menos a ser más tolerante, quiero pensar. Claro, al final creo que nos tenemos que quedar con lo bueno de esto y es el hecho de ver que esto ha cambiado tan rápido, ¿sabes? Que igual ha tardado unos años, pero de repente hemos visto todos que igual no estaba bien, ¿sabes? Y ha habido un cambio tan heavy que ahora podemos mirar atrás y decir, ¿y esto nos parecía normal? Y yo prefiero quedarme con eso, con el hecho de que en muy poquito tiempo, por lo menos a la escala a la que suelen producirse este tipo de cambios sociales tan heavies, realmente ha habido un cambio muy, muy profundo. Sí, y sobre todo eso, que está como muy de moda también señalar a quien... De nuevo, no es justificar ni romper lanzas en favor de nadie que diga algo ofensivo ni nada, porque muchas veces no somos conscientes de que, no sé, de lo que has comentado antes, ¿no? De que puedes decir algo que en algún momento algún colectivo, alguna persona se sienta ofendida o se sienta mal por lo que dices, claro. Y tú no eres consciente de ello, no lo estás haciendo con maldad y... Enseguida, ¿no? Es como, ¡ah, pum! ¿No? A pegarle un palo en la cabeza con las orcas, ¿no? A quemarlo. Sobre todo porque estamos en internet, perdona. Porque si te pasa con tus colegas y alguno de tus colegas te dice, tío, eso está feo, ¿no? Dices, claro. O sea, perdona, no tenía ni idea, ya está, era broma. Pero en internet, yo tengo la sensación. Tengo la sensación constante de que hay lo menos 1000 personas que están mirando cada palabra, cada cosa, esperando para decir, ahora es nuestro momento, vamos a hundirle la vida a este tío que ha dicho esto que no nos gusta. Sí, hay tan poco margen de error que dices, tío, vaya campo de minas en el que estoy trabajando. Sí, sí, sí. Que luego no dude de quien haya con mala intención que lo diga, ¿sabes? Y eso no, por supuesto, ¿no? El que además reitera y se lo dicen, claro, y sigue, claro. Tal, eso no nos confundamos, ¿eh? Que no va por ahí los tiros. Pero sí que es verdad que es peligroso ya cualquier cosa, tío. Pero sí. ¿Cómo ha derivado esto, de tú y yo sin camiseta haciendo un boquete en el suelo, Eric? Yo no sé cómo. Ha llegado aquí porque el boquete no conseguiríamos hacerlo. Oye, yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? Yo creo que podríamos hacer una poza buena, ¿eh? Después de ver que estos canales tenían excavadoras y equipos de 20 personas y todo eso. Hace mucha trampa. Igual tengo mis dudas.
Realmente súper súper nocivo, lo que hacía esta gente para los bosques. Que tenían ellos, sí, tenían ellos parcelas compradas, o sea que en principio uno podría decir, es su terreno, que haga lo que quieran. Pero, joder, lo dejaban destruido todo, pero una cosa horrible. A mí el que sí me gusta es un tío que vi en Reddit que en su casa se ha hecho un refugio nuclear. Él solo. Lo he visto. ¿Lo has visto? Está colgado ese tío. Es una maravilla. Pero está guapísimo, tío. ¿Has visto el salón que se ha hecho con la Play, con tal, que se ha hecho una... O sea, además une su casa, el garaje, el trastero y la casa principal. Se ha hecho unas trampillas para pasar de un lado a otro. O sea, puede pasar... Buah, es genial, tío. Es de esta gente... Lo leí el otro día en un comentario y tenía toda la razón. Que si ves un vídeo... Y al final del vídeo no piensas, no sé cómo esta persona todavía está viva, es que no ha sido un buen vídeo. Tienes que pensar eso en todos los vídeos que hacen. El último que vi, ¿sabes estas? Igual lo has visto tú. ¿Sabes estas figuras que tienen como un peso en la parte de abajo y cuando la colocas como que se mueven hacia los lados, pero se acaban quedando rectas? Ah, sí, ¿sabes? Como un tente tieso, dices, ¿no? Sí, debe ser un tente tieso. O sea, como los muñecos estos de los niños que tienen como una bola debajo y por mucho que lo empuje siempre se queda desendereza. Exacto, pues el tío coge y se hace una estructura con cemento para ponerse encima de uno de estos y no caerse nunca. Y hace uno, le sale y dice, ahora lo mejoro. Y lo hace de 15 putos metros, ¿sabes? Y lo ves rascando el techo del sitio donde está trabajando con la cabeza, tirándose 15 metros abajo, quedándose justo ahí en el bordecito y volviendo hacia atrás, que dices, oh, este hombre se va a matar. Joder, tío. Pero está guay, o sea, y luego te alegras de que siga vivo porque vas a ver otra barbaridad dentro de poco. Otra locura. Colin Furze se llama. Colin Furze. Sí, lo están diciendo también por mi chat. Exacto, por si alguien lo qué quiere bueno, ver. Tío, está colgado. Empezó a hacerse un búnker, se hizo famoso con eso y eso le ha dado, bueno, todo lo que necesitaba para hacer locuras, absolutas locuras. A mí me gustaría tener una casa para poder hacer, o sea, casa, no piso, para poder hacer algo así, ¿eh? Yo es que sueño con tener el sótano gamer, tío. El sótano gamer, igual tienes que trabajar un poco mejor el marketing porque suena fatal. Pero ¿por sí, qué? Sí. No. Es que si es sótano ya tiene que ser de depravación y de cosas así. Y no, hombre. Te puedes hacer una sex dungeon, pero sótano gamer suena el sitio donde vas a sudar y a secuestrar mujeres, ¿sabes? No. Y a enseñarles a que jueguen al Valorant o algo. Claro. Bueno, y ahora ¿sabes qué vamos a hacer? Elige un héroe del LOL. Venga, que vamos, te voy a enseñar a jugar. Pero sí que... No sé, yo lo pienso en plan de ponerle, pues muchas veces, ¿no? Que me gustaría hacer más ruido, pues, si estoy jugando y estoy hablando, sobre todo estoy en stream, pues poner como, como tiene, no sé si has visto lo que tiene Back Fernández, que es una especie de, sí. Sonorizado. Tiene un setup súper chulo y que se lo cambia cada 2x3. Exacto, pues algo así, tío. Y estaría guay tener... ¿Sabes? Una zona de realidad virtual con espacio. No sé. Ese, en mi cabeza es espectacular, ¿sabes? ¿Sabes lo que me gustaría tener a mí y no tenemos aquí? Y tampoco creo tener nunca porque a Laura no le interesa una mierda. A ver. Aparte de la sex dungeon. La mesa de ping-pong. No, eso tenemos una. Oh, qué guay. Invítame a casa. Un cine en casa. De estos una habitación un grande. Un proyector, ¿no? Exacto, con un proyector y ponen, yo qué sé, 12 butacas y una máquina de palomitas y cine en casa. Con sonido bien hecho y tal. Eso me molaría bastante porque me gusta mucho el cine. ¿Has jugado al juego este de Until Dawn? No. ¿Pero sabes qué juego es? Sí. Vale, es que en ese juego, si no recuerdo mal, como la mansión a la que van era de un... productor de Hollywood o algo así. Uh-huh. En la mansión en la que están todos los protagonistas tiene un mini cine y es lo que dices, ¿no? En butacas de A2, ¿no? Pues repartidas y con un proyector y tal. Tienen un mini cine, tío. Eso estaría muy guay. Mira, el que tiene uno así es el justo lo comentan por aquí, el Linus Tech Tips. ¿Sabes quién es? Oh, sí, sé quién es. Sé quién es porque me compré el disipador de mi procesador. Es el suyo, además. Pues este hombre, aparte de tener muchísimo dinero,
pero muchísimo dinero, tiene una sala de cine tal cual lo que me molaría a mí tener en casa. Pero para eso hace falta tanto espacio que no sepas qué hacer con las habitaciones. Joder, pero ¿sabes quién es Co-Carnage? No. Bueno, es el... O sea, yo... Hay tres streamers que me hicieron... Bueno, tres creadores de contenido, mejor dicho, que me hicieron meterme en todo esto. Uh-huh. Y los tres son de habla inglesa. Uno era Total Biscuit, que ya hemos hablado. Sí. El otro era Northern Lion, que también creo que lo hemos llegado a hablar. Sí. Y el otro es Co-Carnage. Y Co-Carnage hace, pues, hace variedad y hace... vamos, un rollito muy parecido. Le gustan los juegos que me gustan a mí. Uh-huh. Y se mete en los nichos y tal, y le va muy bien. Ojalá eso funcione en español. Pero lo que vengo a decir con todo esto es que al tío le he ido también que se ha comprado una finca, ¿vale? O sea, se ha comprado como una hacienda. Tiene caballos porque la mujer cría caballos. Sí. Tiene, en fin, una barbaridad. Y toda la planta baja, pues eso es lo que te digo. O sea, ya no es el sótano, ¿vale? Es que la planta, o sea, tiene la casa normal y todo lo que es la misma superficie de la casa en el sótano. Es como otra casa, digamos, y tiene una sala de cine, tiene una sala para los gatos, donde tiene un sistema de ventilación especial para los areneros. Los areneros son automáticos, porque no sé cuántos gatos tiene ya, pero vaya. Son unos areneros de estos que valen 1000 y pico euros cada uno, que cuando el gato entra y hace lo que sea, renueva la arena y limpia lo sucio. Qué fantasía. Y lo deja en una bandejita. Sí, eso es una movida, lo he estado mirando yo y... ¿Son estos que son como el tambor de una lavadora que giran? No, es como un areneo normal. Uh-huh. O sea, el espectro es como un areneo normal, o sea, de los tapados, de los que tiene una puertecita, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tiene como... ¿Tú sabes cómo se llama esto? Lo que utilizan los buscadores de oro para buscar pepitas en el río, ¿sabes lo que te digo? Lo de Stardew Valley, tío. Sí, el de esto de paneo, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Es que no sé si se llama. No es paneo, tiene otro nombre, ¿no? Alguien lo dirá en el chat. Lo que se hace con eso es panear. Bateo. Bateo. Eso es, panear. Gracias. Pues, o un tamiz, exactamente. Es una movida así. Vale. Pasa el tamiz, digamos, por la arena. Hace como. O sea, se activa y es como si fuese una cinta, ¿vale? Entonces pasa el tamiz, arrastra todo lo que sea que es sólido. Lo echa en la parte de abajo y como que renueva la arena, ¿no? Qué maravilla. Y de manera que los gatos siempre tienen arena limpia y los desechos te lo deja la parte inferior que tú luego recoges, sacas la bandeja y lo vacías. Qué maravilla. Sí, es una... Pero es que tú dices, joder, cada uno vale 1.500, 1.800 euros y tiene tres. Claro, y tiene un sistema de ventilación que solamente lo he visto yo en los quirófanos del hospital, ¿sabes? Es que el CPM de Estados Unidos... Es que me cago en la leche, tío. Visualizad, gente, el youtuber, streamer que más dinero creáis que tiene de la escena española. Yo que sé. Ibai, pues multiplicadlo por 5. Fácil. Es una pasada, tío. Se cobra mucho más. Es una cosa exagerada, ¿eh? Una cosa exagerada. La publicidad se paga mucho mejor en Estados Unidos. A mí lo que me molaría, tío, aquí en la casa que estamos súper contentos, ¿vale? Yo no tengo... Quiero decir, no me puedo quejar a ningún nivel. Uh-huh. O sea, yo puedo morirme en esta casa y estaré contento. Pero lo que me molaría, rollo, la imagen idealizada sería la típica masía catalana. Que es... Claro, con huerta y demás, ¿no? Y con... Bueno, más que con huerta, lo que es literalmente como la casa de The Walking Dead, donde está la temporada esta tal. Eso. La del veterinario, ¿no? La del... Exacto. Una casa... Tiene su granero... ¿No quieres vivir en Stardew Valley, tío? Igual sí, igual es que es eso. Porque viene a ser eso, ¿no? Tener ahí tu laguito, donde sacas el agua fresquita, el pozo, tener tus plantaciones, tus animales... Claro, se murieron mis abuelos y no me dejaron una granja, así que me lo voy a tener que comprar yo. Ni una estatua mágica que te diga, lo estás haciendo bien, Eric. No. Como lígate a la del pelo morado. Como se me presente mi abuelo a hacerme una review de qué tan bien estoy gestionando mi granja, vamos a tener un problema, viejo. Que no nos dejaste nada a la familia. En estos dos últimos años solamente has sacado un juego de mesa, Eric. Te voy a poner media estrella. Como abuelo, cómeme los huevos. En fin. Pues con esto, gente, yo creo que ya hemos hecho una charla bastante larga porque hemos empezado antes. ¿Sí? Pero son las 5. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que como hoy no está Dayo y sabemos que vamos a terminar el juego, nos lo podemos permitir. Tío, cómo me dolió, de verdad, cómo me dolió dejar a medias el Dune e Imperium.
Ya lo sé. Además, hice la estrategia que hice pensando, esto es una carrera de fondo, vamos a empezar haciendo esto y después lo otro y ya empezaremos a cobrar los dividendos a partir de la segunda mitad de la partida, y esa segunda mitad no llegó nunca. Ya, si te digo, si te sirve de algo, aparte de que a mí también me dolió no terminarla, aunque menos porque sabía que iba a perder, iba en último lugar, claramente. Yo te considero ganador de esa partida. No, si al final lo de ganar es, importa. No mierda, importa. Mierda y menos. A mí ganar me da igual, pero cuando ves que es de este tipo de juegos donde tú tienes tu maquinaria y la vas haciendo progresar y vas. Quieres ver que funciona, quieres ver que creces tu hijo, claro. Y quieres que ver cómo va la universidad. Claro. Y nos quedamos ahí a medias y me supo mal. Y ya cuando Dayo dijo, uy, yo hasta enero, digo, me cago en la leche. Ya, por eso hoy han preguntado, hay que ver que no han invitado a Dayo. No queremos que venga Dayo, lo odiamos, ¿no? Lo hemos echado ya. Es que he visto, cuando he ido a retuitear, he visto lo que te he enseñado y he visto también eso, que nos etiquetaban diciendo, pero ¿y por qué no habéis avisado a Dayo? Porque no nos cae bien. Exacto. Es la verdad. No es que esté en Madrid haciendo sus movidas con su familia. No, para nada. Para nada Dayo nos ha dicho, oye, yo no puedo hasta enero. Es que lo despreciamos. ¿Cómo es? No, pero ya... Con Dayo jugaremos al Can't Stop o al... Sí, habrá cosas que no hay que pensar, ¿no? Ah, pues me ha tocado un 7, claro. Pues pondré aquí el Meeple. Habrá que gestionarlo de alguna forma un poquito mejor cuadrada para cuando estemos los tres poder acabar las cosas. Porque siendo tres se alarga todo más y teniendo las responsabilidades que tenemos es problemático dejar juegos a medias y es complicado cuadrarlo todo bien, así que hay que darle un par de vueltecitas. Sobre todo sabiendo que dejarlo a medias significa que no lo vamos a volver a jugar como ahora hasta dentro de X semanas. Entonces eso ya descoloca por completo, desengancha de esa partida. Sí. Así que eso, pero no os preocupéis, que Dayo es que está con sus cosas y él no podía y seguimos con los lunes y ya está. Sí. Tenemos que poner un disclaimer en todos nuestros streams. Sí. Nada de lo que digamos es serio, no queremos ofender a nadie, ningún colectivo ni a Dayo. Menos lo de cascarme a 15, eso va eso es. En serio. En eso, sí, en eso vamos, los dos de la mano vamos allí. Vale, te invito a esto, que vamos con las explicaciones. Eso es. Este es el momento de los resubidos donde alguien pone el juego empieza aquí. Dejan de hablar por fin en el minuto 58. Bueno, a veces ponen acaba la charla en tal minuto, pero es una charla muy interesante, así que deberías escucharla también. Y he pensado, mira qué detalle. Ay, me encanta que haya un botón de mover el sol. Sí, está en inglés porque el mod en español decía mover el sol y me ha parecido mal, así que he dicho... Una cosa es que tú tengas dislexia y otra cosa es eso, ¿no? Sí, el sol no se mueve. A ver, vamos a llevarnos bien, ¿no? Así que estamos en el inglés. Igualmente, el juego tiene... No creo que tenga mucha carga idiomática, ¿no? No parece. Cero palabras tiene el vale. juego. O sea que es una cuestión de principios. Me gusta, Eric. Me totalmente, gusta cómo piensa. Totalmente. Lo de mover el sol, de hecho, no existe ese botón en el juego normal. Tienes que coger tú este cacharro y moverlo de forma... Lo vas moviendo, ¿no? Sí, tiene pinta. Vale, escojamos un color cada uno. El que más te interese. Yo ya estoy sentado. ni he preguntado. He visto el verde y me he tirado de cabeza. Pues te toca el verde primaveral. Yo voy a ponerme en el azul invernal, por ejemplo. Oh. Y ahora podemos. Además, has elegido mi némesis, que son los juegos de colocación de lo que sea. Porque si hay que colocar. Yo no sé, me bloqueo, tío. Es brutal. Juegos de colocación de lo que sea, me ha gustado. Sí, porque trabajadores o arbolitos o. Bueno, ¿se considera esto un juego de colocación de trabajadores? No lo sé. No, de verdad, no tengo ni idea si esto es... Supongo, porque te dan puntos y después usas los puntos... Bueno, no sé, ahora lo vemos y ya lo juzga cada uno, ¿vale? Oye, Eric, este año vamos a hacer el recopilatorio de... Bueno, es que tampoco ha habido tantos juegos este año, ¿no? Pero vamos a hacer de los mejores juegos de mesa o de lo que hemos jugado y todas esas cosas. Lo que habíamos dicho es que nos íbamos a juntar para hablar de los juegos... ¿De juegos? De videojuegos de este año. Sí. Eso sí te apetece a tope. Juegos de mesa que hemos jugado como a 4 o 5 cosas. Sí. 6. Pues en el top 10 de este año están las 6. Qué cosas, ¿eh? Han dado sorpresas, se han colado, ¿eh? Ha dado la sorpresa, sí.
Vale, gente, vamos a jugar al fotosíntesis. A ver, hace tiempo que no explico ningún juego, tengo que ponerme en el mindset. ¿No te has hecho un guión? Como me hice yo con el puto Dune Imperium, que estaba súper nervioso de explicarlo mal para que no me funaran. No, porque este juego se explica en 3 putos minutos, ¿sabes? Y Eso está bien. cuanto más sencillo de explicar es un juego, también más complicado es, porque ¿por dónde empiezas? Ya. Vale. En este juego nuestro objetivo es conseguir puntos de victoria, como en otros tantos, que son estas fichas de aquí. Y para hacerlo tendremos que plantar semillas de árboles, tendremos que hacerlas crecer a árboles pequeños, después a árboles medianos, después a árboles grandes, y una vez sean grandes los podremos talar para obtener puntos, que según donde estén situados darán más o menos puntos. Fíjate que Ya veo. los diferentes círculos, cuanto más céntricos están, más Más hojas puntos. tiene, así que más calidad tiene el terreno y mejores son los discos de puntos que dan, ¿vale? Vale. Entonces, el juego se estructura por fases, ¿vale? Cada zona Estaciones, tiene... ¿no? O no. No, no, no hay, no hay estaciones. Ahora Vale, explico vale. la mecánica del sol. Cada turno tiene 2 fases, ¿vale? Que es una fase de puntuar y otra fase de hacer acciones, ¿vale? Cuando tengamos los árboles puestos en el tablero, tendremos que seguir ciertas normas para ver quién puntúa y cuánto. Con eso ganaremos los puntos que lo tendremos que colocar en el marcador que tenemos aquí de puntitos de sol, que tenemos en el tablero, ¿lo ves aquí a la izquierda? Ajá, sí. Y en la segunda fase utilizaremos esos puntos para comprar cosas del mercado o realizar acciones en el tablero, ¿vale? Vale. ¿Cómo funciona la puntuación? La puntuación es muy sencilla, ¿vale? Los árboles pequeños dan 1 punto, los árboles medianos dan 2 puntos y los árboles grandes dan 3 puntos. Pero Vale. solo recibimos puntos de los árboles que reciben luz del sol, ¿vale? Todos los árboles proyectan una sombra en la dirección en la que reciben la luz del sol, que es este marcador semicircular que está en una de las esquinas. Vale. Mira que los árboles pequeños proyectan una sombra de una casilla al que está justo al lado. Los grandes proyectan sombra por tres, pam, pam y pam. Y los medianos por dos, que sería, por ejemplo, este, aquí y aquí. ¿Vale? Vale. Entonces, si un árbol está tapado por la sombra de otro, no, no genera puntos. Es decir, que en esta situación, yo como jugador azul recibiría 3 puntos por este árbol, porque este recibe sol. Por este de aquí recibiría 0 puntos, porque mi propio árbol lo está tapando. De hecho, Vale. llegaría a tapar hasta aquí. Y recibiría 1 punto por este, porque aunque tiene este delante, como es mediano, solamente proyecta sombra a 2 circulitos y este está fuera de la sombra que ha proyectado este. De manera Vale. que en esta situación yo me llevaría 3 y uno 4 puntos. Bien. Y tú, por cómo está situado, te llevarías 2 y uno Tres, ¿no? 3, ¿vale? Sencillo. Pero no tiene que ver entonces nada. Eso, lo de abajo es solo para talar, ¿o qué? Lo del tablero. Lo de abajo es para talar, pero también... ahora llego a esa parte de Vale, la perdón, explicación. perdón, No, perdón. no podemos movernos a las casillas que queramos, ¿vale? Hay unas restricciones. Vamos a Vale, empezar vale. en el círculo exterior y llegar hasta el centro, que es donde más se puntúa, pues requiere de ciertos recursos. De acuerdo. Entonces, puntuamos, conseguimos los puntos que tal, los gastamos como queramos. Se van marcando aquí, ¿no? En el... Sí, el ¿O máximo que no? podemos obtener son 20 y si conseguimos más de 20 se pierden esos puntos. O sea, que hay que ir invirtiendo, que no es... Exacto, hay que ir invirtiendo. Entonces, durante tu turno, tú puedes hacer todas las acciones que quieras, pero... Ay, perdón. Beba Un aire. agüita. Durante tu turno puedes hacer todas las acciones que quieras, siempre y cuando no hagas 2 acciones en el mismo espacio, ¿vale? Ahora explico esto con más detalle. Las acciones que se pueden hacer son comprar cosas del mercado o realizar, pues, plantar o hacer crecer Lo que árboles viene en aquí en el el... tablerito, asumo, ¿no? Lo Sí, que... está todo Vale. explicado. Las cosas que tenemos en el lateral, estos árboles, estas semillas, son cosas que podemos utilizar inmediatamente. Las que están en Vale. el tablero son cosas que primero tenemos que comprar y tienen el Vale. precio al lado. Para comprarlas simplemente decimos, pues compro esta semilla, por ejemplo. Así que pago 1, de 10 bajo a 9 y me quedo esta semilla poniéndola aquí. Con esto ya podré Ah, la usar... ponemos en la reserva. Exacto. O sea, Todas esta las cosas... reserva ya es como si lo hubiésemos comprado, por así decirlo. Ahí está. Comenzamos ya Vale. con ciertas cosas y si nos quedamos sin, pues tenemos que ir comprando más.
Vale. Como puedes ver, a más avanzado sea lo que queremos comprar y más cantidad de esa cosa que queramos comprar, más caro es. Las últimas semillas son las más caras, los últimos árboles son más caros, los más grandes más caros y tal. Sí, vamos de abajo arriba, entiendo, comprando, ¿no? Exacto, sí. Vale. Bueno, si quieres ir de arriba abajo y pagar más dinero vale, por algo que está más... Es opcional. O sea, yo qué sé, en plan de... Sé que voy a ganar muchos puntos el turno que viene. Yo qué sé, imagínate que estoy en 16 y voy a ganar muchos puntos, pues compro lo más caro para no pasarme y... ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, lo que pasa es que no hay ninguna razón para que quieras comprar primero el árbol que cuesta 5 en vez del que cuesta 4, ¿sabes? Ya. Sí, sí, bueno. Es que creo que no está ni especificado las instrucciones. En plan, si no entiendes cómo funciona la economía, no hace falta ni que juegues. Ya has perdido, gracias. Cierra la caja del juego. Tengo un buen día. Aparte de comprar, se pueden hacer cositas en el tablero, que es lo que está en la parte de abajo. ¿Qué son? Plantar semillas en la parte de abajo del todo, o hacer crecer, ya sea de semilla a árbol chiquito, de árbol chiquito a mediano, de mediano a grande, o recogerlo talando, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona lo de plantar semillas? Para plantar semillas... Con una catapulta, estoy viendo. Exacto, cargas a tu árbol con una catapulta y dispara. A mayor sea el árbol, más lejos llega. En la norma que permea en todos los elementos de este juego, los árboles pequeños pueden plantar cosas a 1 de distancia, los medianos a 2 de distancia y los grandes a 3 de distancia, ¿vale? Pero, manteniendo lo que comentaba antes, no puedes hacer dos acciones con la misma casilla, por lo que imagínate que yo cojo este árbol de aquí, este árbol chiquito, y digo, pues voy a plantar una semilla, y planto la semilla aquí. ¿Vale? Está a 1 de distancia, así que fantástico. Este árbol ya no puede hacer nada más. Ya no puede crecer. Y esta semilla ya no puede hacer nada más. ¿Vale? Vale. Ni el árbol que ha plantado la semilla, ni la semilla que hemos plantado. Estos dos círculos están ya hechos. Lo que sí podría hacer es decir, pues me gasto 2 puntos en coger este árbol mediano y este árbol pequeño y lo cambio por uno mediano. Siempre y cuando esté en la reserva. Al hacer cambios, los árboles que nos devolvamos no los colocamos en la reserva, sino que los colocamos en el tablero. Si no hay espacio en el tablero, se pierden. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cuáles son los que colocas en el tablero? ¿Los Dallas? Vamos a imaginar que estamos así, cualquiera. Imagínate que esta es la situación, ¿vale? Yo tengo este árbol chiquito y como tengo un árbol mediano aquí en mi reserva, digo, pues pago lo que cuesta... Para que crezca. Hacerlo crecer. Lo que tengo que hacer es coger este árbol y cambiarlo por este... Y este que me queda chiquito, lo tengo que poner en el tablero, ¿vale? Pero en el tablero no tengo sitio. Así que como no tengo sitio, lo he perdido para siempre. ¿Vale? ¡Ostras! Vale. Esto es menos relevante de lo que te crees. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo pensaba que iba a ser ahí una estrategia ahora de tengo que hacerle hueco para... No hace falta tanto, ¿no? No, está bien hacerle hueco para no perder tal, pero vamos a perder un par de árboles los dos y ya está. Vale. En la práctica no es para tanto, ¿no? Sí, por experiencia de haber jugado unas cuantas partidas, al principio da la sensación de que sea una mecánica súper chula, pero no es una gran pérdida. Si acaso con las semillas puede afectarte un poco más, pero... Nah. Entonces, siguiendo en este turno imaginario que hemos hecho, he plantado esta semilla, he hecho crecer este árbol y me quedaría, pues, por ejemplo, esto. Si también puedo cosechar esto, pagando las 4 monedas que están indicadas aquí en el tablero, lo que hacemos es retirarlo, lo mismo, o lo pones a la reserva, o si no tienes sitio en la reserva lo destruyes, y te llevas un circulito equivalente al espacio donde estuviese. Como este estaba en el círculo más exterior, me llevo el de uno, que es estos que están en la esquinita. Si estuviese en el interior, me llevaría el de 2. Si estuviese en el siguiente, me llevaría el de 3. Y el central es de 4, pero en la variante de 2 jugadores no se utiliza el de 4, así que te llevas el de 3. En el hipotético caso que no quedas en del círculo donde estás, te llevas del siguiente de más valor, ¿vale? Vale, o sea, del siguiente de más valor, tanto para arriba como para abajo, ¿no? O sea, de menos valor. Si tú fueses a cosechar uno de 3 y no quedan de 3, te llevas el de 2. ¿Si no quedas en de los de aquí? Si no quedas en el de, comes polla. Ah, vale. Ok. Vale. Vale. Bien. Interesante. Vale. Entonces, la mecánica, aparte de estas fases de recoger puntos y de plantar,
está en que el Sol se va moviendo. ¿Vale? ¡Ay, qué bonito cómo se mueve! El Sol tiene ciertas posiciones. Y ¡ah, es hexagonal! Yo pensaba que era cuadrado, tío. ¡Ah, qué bueno! Es curioso, ¿eh? Y las flechas, estoy fijándome que tienen aquí muy tenue, pero aquí es la dirección del Sol, para que sepas hacia dónde exacto. va el... Las flechas van en la dirección. ¿Le puedes dejar algo? Es que se ve muy tenue, ¿no? Me lo parece a mí. No se le puede poner. Bueno, da igual, se sobreentiende, ¿no? Es en la dirección de este. A ver. De esta parte de aquí, pero vaya. Es perpendicular a esta línea. Pero. No sé, que me parecía. Bueno, si no se ve aquí. Se sobreentiende, es que sobreentiende. Igual puedo meterte un tint, pero no sé cómo. Nah. No. Oh, mucho mejor. Mucho mejor. Han matado a la madre de Bambi. Exacto, la luna de sangre. Se respawnean todos los árboles. Madre mía. Ay. Pero bueno, básicamente es desde donde está el Sol, recto para. Sí, sí, sí. No, seguir los lados, ¿no? Seguir el lado de. El lado que queda, ¿no? Sí, bueno, se sobreentiende, se ve bien. Vale. Más o menos. Si no, si tienes dudas o lo que sea, cuando estemos puntuando, ya yo te lo miro. Sí, voy a perder igualmente, o sea, no, tampoco. Ay. No te creas, no se me da especialmente bien este juego. Eso dijiste, bueno, del Splendor no dijiste eso. Del Splendor dijiste, te voy a partir la cara. Y acto seguido lo hice. Sí, efectivamente. Y bueno, el vale. juego dura, si no me equivoco, eran 18 turnos. Horas. Después de una vuelta completa, quitamos uno de estos discos y cuando hayamos los tres, ya estarían. Ok. Contamos los puntos de los discos que tenemos. Muy bien. Los puntitos estos de Sol también puntúan un poco, está indicado aquí en chiquito el lateral. Ah, vale, guay. Y ya está, en caso de empate, el que tenga más árboles y semillas gana. Y en caso de empate, el que... O sea, comparten la victoria los ganadores. O sea, Friendship Wins. Perfecto, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, parece así bastante simple. De estos juegos que son simplemente mi perdición. Pero está bien, está bien. Es sencillote, sencillote. Sí, sí, sí. Recolocar esto. Esto sí. Las partidas tienen pinta de ser medianamente rápidas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El Sol tiene que empezar en una posición concreta o...? Sí, está marcado aquí con un ligero brillo. Ahí está. Así además está al lado de los discos. Para comenzar... ¿Quién ha sido el último en plantar un árbol? No, el jugador más joven es el que empieza según las normas. Vaya, ya estamos otra vez aquí metiéndonos con los dinosaurios. Pero yo te spawné un dado... No. ¿Sabes qué? Prefiero que empieces tú para ver un turno de. ¿Seguro? De mira que he hecho. Sí. Mira que he hecho un de 12 y lo voy a hacer enorme, ¿eh? Bueno, hazlo enorme, lo tiramos y luego empiezas tú. Madre mía. Madre mía. Yo creo que ahora necesito un de 12 de estos, pero de tamaño real. Ya ves, molaría un huevo, tío. Sí. Dale. Para hacer una mesita o algo. No se puede ni levantar, tío. Ya ves, le pesa el culo. ¡Gordo! ¡Pum! Estaría guay que tuviese sonido, ¿verdad? He hecho trampa ahí, ¿no? Le he dado el último. Estaba dándole, pero... Así como, ¡ay! Voy a poner el... Está bien, empiezas tú. Lo que tenemos que hacer primero es colocar dos de los árboles que tenemos en la reserva en el extra radio, ¿vale? Primero uno... Dos de los medianos, entiendo, ¿no? O sea, estos son chiquitos. Los que tenemos. ¿Estos son los chiquitos? Sí. Ah, vale. Ah, vale, ahora lo veo en perspectiva. ¿El mediano entonces no se pone? No. Nos tenemos que quedar con dos árboles en el tablero y dos árboles chiquitos y uno mediano en la reserva. Vale. No sé exactamente cómo estratégico es esto. O sea, que uno tú, uno yo, así o cómo. Sí, ahora voy yo. Vamos a poner, yo qué sé, aquí mismo. Vaya. Pues yo voy a poner aquí. Eso sería muy de hijo de puta, ¿eh? Nada más empezar. Ay, por saber exactamente, porque eso no lo haces tú. Eso está ya mirando... Eric está pensando 5 turnos por delante, ¿vale? En absoluto. Yo estoy pensando, mira lo que bonito de cartón. Sí. Ay, Dios mío. Ok, o sea que yo acabo de cometer el grave error. Yo es que estoy pensando en un ciclo entero por delante, ¿vale? Bien. Sí. Vale, entonces, lo primero que sería puntuar. Sí, puntuamos. Lo máximo que podemos puntuar son dos puntos. Uh-huh. Y si no nos hemos tapado, hacemos dos puntos cada uno. Uh-huh. Y ahora, con esos dos puntos, toma el token. Haz todas las acciones que tú quieras hacer.
Voy a hacer crecer sendos árboles. Espérate, no, 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 espérate, espérate. Si crecen, tienen que volver al tablero, ¿verdad? Exacto, y puedes hacer Vale. crecer uno, porque te cuesta 2 puntos de sol. Ah, es de. No sé por qué había pensado que era este, de aquí. No, o sea, esto es de semilla, árbol pequeñito. Exacto. Sí. No, pues vamos a. Puedo poner un par de semillas, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo. sí. Vale, pues las pongo de mi reserva, De la ¿no? reserva, exacto. Vale, pues voy a poner una aquí. Muy bien. Y otra aquí. Vale, descuéntate los puntos. Sí. Esto Y para ti. me toca. Yo lo que voy a hacer, mira, yo voy a cargarme esto y convertirlo en esto. Con 2 puntos. Por ejemplo. Vaya. Por ejemplo, no se nota quién ha jugado antes al juego, ¿verdad? En absoluto. No, no te creas que lo que has hecho tú es una peor jugada, ¿eh? En absoluto. En absoluto, ya verás al final. Atentos, recordad esto. Cuando hagáis el supercut de romper los huevos, de tragarse la entera y todo eso, puente de este también, porque es igualmente sexual lo que acaba de pasar. Vale, movemos el sol, ¿no? Muevas el sol ¿Le y... doy o...? No, ya le he dado. Yo no veo que se mueva el sol, ¿eh? ¿No lo has visto moverse? El Está... sol está estático en mi pantalla. ¿Dónde está el sol? Aquí. Espérate, O voy a sea, dar... aquí. que dé una vuelta entera. Vamos, no estoy loco, ¿verdad, chat? ¿No lo estás viendo moverse? No, 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 que va, que va. ¿Nada? A ver, dale Nada, tú, nada, a ver qué nada. pasa. A mí no se me mueve tampoco si le doy, ¿eh? Vale, pues igual... Igual hago un pantallazo a cómo está esto y recargo el mod. Vale. Nada, no ha pasado nada. Lo arreglamos en un fly. Ahí está. A ver, mueve el sol. O sea, ¿movemos el sol ahora para ver que se mueva o Dale, dale. le doy? Sí. No se mueve. No se mueve. No Yo se mueve. sí lo veo moverse. Vale, ¿me voy a salir y vuelvo a entrar? Es que no sé. Vale, sí. Vale. Yo voy borrando todo esto y poniéndolo como estaba. Invítame, invítame. Voy. Ahí está. Entonces, Doc estaba aquí y aquí. Yo estaba aquí No. y Bueno, por lo aquí. menos veo ahora el sol en otro sitio. Vale, eso es bueno. Y yo tenía una aquí Y la y otra otra semilla. aquí era. Sí, ahí. Vale, vamos a ver. Dale al sol un par de veces, a ver si lo ves moverse. Sí, ahora sí se mueve. Vale, Se pues. mueve así. Sí, exacto. Ah, fíjate que yo he colocado los árboles pensando que se movería para acá, tío. En sentido Bueno. antihorario. Bien, ok. Bueno, no pasa nada. Llegará a esos sitios, Sí, pero algún día llegará. tardando un poco más de lo que pensabas. Sí, no problem. Ay. Vale. Entonces, se ha movido el sol. ¿Has visto que el sol se movía? Sí. Puntuamos. Yo tengo Ah, ya 1, apuntó. 2 y 3 puntos. Las semillas no puntúan, ¿no? Las semillas no puntúan. Vale, pues yo punto dos. Vale. Y ahora empiezo yo, que lo que voy a hacer va a ser con este señor. Voy a plantar una semilla. Aquí. Y este señor de aquí no voy a hacer nada con él. Voy a plantar otra semilla. Que va a ser aquí, por ejemplo. Vale. Sí, ¿por qué no? Y tenía 3, Vale. 1, 2, 1. Me queda un punto que se guarda al siguiente turno, así que chachi. Vale. ¿Tú has eliminado un árbol del juego o cómo ha sido? Sí, al cambiar este, el Sí, arbolito como ¿no? no cabía, me lo he cargado. O sea, que tienes que eliminar al fin y al cabo, porque a no ser que te hinches de poner semillas, ¿no? Es muy complicado. Sí, ya te digo, eliminas 2 o 3 árboles, 2 o 3 semillas y ya está. Vale, pues yo creo. Es que claro, tengo solo 2 puntos. A ver, esto se va a girar para acá. Voy a cambiar esta semilla que se pierde, ¿no? Por el árbol.
¿Seguro que quieres cambiar esa? Claro, porque aquí... Ah, ¿porque me vas a bloquear aquí o que no? ¿No? No, porque te vas a bloquear a ti mismo. Las semillas no bloquean, ¿no? Las semillas no, pero ahora mismo tienes dos árboles que en el siguiente punto, en el siguiente turno solamente puntuará uno. Bueno, pues si te pones así. Quiero decir, si pero, me lo pintas así. Sí, 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 no, no. Lo entiendes, ¿no? Sí, 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 sí. No sé por qué pensaba que, bueno, un rayito viene por aquí y otro viene por aquí. Pero bueno, si tú me dices que no, yo... Lo esquiva, ¿no? El ornitólogo eres tú. Es verdad, una vez tuve un pájaro. Vale. Pues ya estás, ¿vas a hacer más cosas? No, me he quitado un punto solo. No, dos, ¿no? Ya está. Hacer crecer no, son dos. Ah, no, uno, ¿no? No, uno. Eso es, vale. Ok, pues movemos, ¿no? Esto para ti y movemos. Vale, entonces yo llevaría 3, ¿no? Llevas 3, exacto. Y yo me llevo 3 también. 2, 3. Uh-huh. Haga usted su turno. Vale, cuando esto gire. Sí. ¿Esto bloquea a este? Sí. Vale, es que lo de que esté en diagonal y esto venga así, no termino de verlo, ¿eh? Porque yo veo aquí un rayo claramente te que raya pasa aquí. La cabeza. No, claro, no, van, tío, no sé. Van, espérate, no sé si puedo... Claro, es que igual lo he jodido antes pintando el tablero. Pero si te acercas en los laterales de color azulito, ¿no ves la flecha un poco mejor que en el centro? Sí. Pues todos los rayos de luz siguen esa dirección. Claro, o sea, pero cuando se ponga aquí, en este lado, va siguiendo esta línea del tablero, ¿verdad? Claro, pero es que no se va a poner aquí, se va a poner aquí. No, eso es, esta parte de aquí, este bordecito, ¿no se va a poner perpendicular a esto? No. ¿No se pone así? No. O sea, no sé si... ¿Ves esta línea? ¿Tú ves esta línea que estoy marcando? Sí, 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 la veo. Claro, ¿esta no se pone así ahora? O sea, ¿esto no vendrá hacia allá? No. La percepción espacial no era lo tuyo, ¿verdad? No, sí que lo es, pero sí. No lo entiendo si esto estaba... O sea, si esto abraza, digamos... Uh-huh. Es que no quiero moverlo, ¿vale? Pero bueno, es tan simple como verlo mira, así. Mira. Claro, pero... Ya está. Ah, que se gira un... Pero no se giraba en cada lado del hexágono. O sea, sí, pero un hexágono tiene 6 lados y un cuadrado tiene 4. Si fuese un octágono, se pararía ahí. Pero como es un hexágono, solamente se para en este lado y en el opuesto. Los otros son como... Ah, es que no es un hexágono. Es que tiene... O sea, realmente es un cuadrado. Tiene 4 posiciones, ¿no? ¿O qué? No. Tienes ahí. ¡Ah, no! Que tiene 3 posiciones en cada lado y este lado se lo salta. Ahí está. ¡Hostia! Que yo pensaba que esto mismo, estas 3 paradas que hacía aquí, no sé por qué he pensado en todo momento que aquí también la hacía. Pero no, es que tiene... Vale, ahora ve la forma, que es simétrico, pero no es... O sea, es simétrico 2-2. Sí. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no todos los lados son iguales. Es que no sé por qué lo he visto como más allá de los cojones, ¿vale? Correcto, chat. Dog se está fumando los árboles en vez de plantarlos. No, os lo digo en serio. Joder, tío, me parece una sensación completamente normal. Como hace tres paradas aquí, pensé que hacía 3 paradas en cada lado. Y este lado es que es plano, es que me acabo de fijar. Es normal, sobre todo porque aquí y aquí hace una parada. Y es muy fácil que te pienses que también claro, la otra es que aquí pensé que hacía, y aquí. Pensé que hacía paradas en todos los lados, tío. Se me ha ido la olla. Nos ha pasado igual aquí. Vale, gracias, chicos. Sí. No, me estoy burlando. Vale, pero... vale. Ahora sí lo entiendo. Claro, ahora sí entiendo que esto lo bloquee, porque viene desde aquí. Es que yo digo, joder, si me para aquí, ¿por qué bloquea? Pero, por ejemplo, si esta situación, si estuviese aquí el sol... Sí. ¿Vale? Espérate, claro, no, es exactamente. Es lo mismo. O sea, que, claro, recibe el sol... El, aquí. Recibe los dos. Este no, aquí arriba, este. aquí arriba. Y aquí reciben los dos. Claro, reciben los dos. Eso es lo que yo decía. Claro, digo, cuando estaba aquí en la esquina, digo, ahora cuando se mueva recibirían los dos. Pero claro, no, si está aquí, evidentemente no. Claro. Vale. Sí. Lo que yo no entendía, cuando yo he visto que ha pasado de aquí a aquí, se me ha ido la cabeza, en plan de ¿cómo? ¿Por qué se ha saltado? Pero ahora ya está. Sí, es un poco extraño. Si el tablero, en lugar de ser un cuadrado con el hexágono pintado, fuese directamente un hexágono, quedaría mucho más claro. Sí, puede ser. Pero yo entiendo que es para que se deslice mejor esto en el juego real, yo qué sé. No, en realidad, quiero decir, el juego real es tal cual esto. Y va como superpuesto de una forma un poco extraña. Perfectamente podría haber sido un hexágono. Vale. Ok, bueno. Dicho esto,
Vale, pues lo que voy a hacer es. Hay una cosa. Si un árbol es más grande, el que está. ¿Eso no influye? Por ejemplo, un árbol grande detrás. Si esto estuviese así y así, Sí. recibirías puntos por los dos árboles, porque el pequeño no tapa al grande. Ah, eso, esa. Vale. Eso no lo has comentado antes porque se me ha olvidado si lo has comentado. No, no, se me ha pasado. Vale. No, pues que, claro, digo, el pequeño no tapará al grande, ¿no? Ok, Claro. vale, pues ya está, entonces tengo clarísimo lo que quiero hacer. Dale. Vale, este fuera del juego, porque voy a poner este por dos. Y este también lo voy a cambiar, ¿no? Voy a subir. Es que no quiero perder más árbol. No quiero. Ah, bueno, espérate, puedo comprar con las otras dos una semilla. Puedes comprar la de abajo, que es más barata. ¿Puedo comprar dos semillas, de hecho? Sí. Vale. Ok. Ese es Listo. mi turno de mierda. Venga, yo no he pensado el mío con las Con explicaciones. tanto hablar. Mira, voy a comprar un arbolito chiquitito por 2 puntos. Y voy a hacer crecer esta semilla. No, espérate, vamos a. El orden de Cuando las dice cosas. chiquitito, me recuerda a mi hija que dice ahora chiquitito. Dice Chucu ¿Dice chiquitito. chucutito, tu hija? Dice chiquitito. Sí, dice grande. Dice grande o chiquitito. Y me hace mucha Chucutito. gracia, tío. Además que junta los deditos así y los pone muy cerca de la boca y dice Chucutito. Qué mono. chiquitito. Vale, con uno voy a comprar semilla. Y después con uno voy a hacer crecer esta semilla. Así tengo espacio para recuperarla. Y plantar esto aquí. Mira cómo sabe, ¿y qué? ¿Cómo se nota? Y ¿Qué ha estudiado? está la gestión chucutito. Un chucututo. Ah, ¿puedes plantar una cosa y hacerla crecer? ¿No me has dicho que no se podía? No, pero Hostia, estaba. planté las semillas el turno anterior. Es del turno anterior. Vale. Ok, vale. Y Empiezas ahora tú, ¿no? empiezo yo. ¿No? ¿Este turno no era el mío? No sé. A Este ver, es el cuarto turno, ¿no? Me da a mí. hemos hecho Doc, Eric, Doc, Eric. Me toca así. Pues puntuemos. Yo tengo 1, 2, 3 y 4 puntos. Y tú tienes 1, 2, 3 y 4 puntos. Pues lo que haré será pagar esta semilla de aquí, convertir esta en esto por 1. Y voy a pagando mierda. Voy a plantar. Voy a pagar una semilla, una de luz para plantar esta semilla aquí, de este árbol. Y después voy a pagar otra para que este árbol plante una semilla aquí, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Ese es mi turno. Madre mía. Ya he llegado al centro. Ahí Ahora estamos. veo todo la maquinaria de. No, tampoco te creas que hay mucha diferencia, ¿eh? Bueno, tampoco te creas. Cuando te gane por 40 puntos ya verás qué divertido. Vale. Pues yo voy a hacer crecer. No, no puedo. Esa risa de pedante. Ya ves, tío, de tanto jugar con Dayo. No lo he visto venir. Dayo, te queremos. No puedo hacer crecer si no tengo la reserva movidas, ¿no? Correcto. Bueno, ahora mismo Vale. podrías convertir la semilla en el arbolito chiquito que tienes aquí. Por ejemplo. Ya. Sí. Sí, es que yo lo que quiero joderte ahora es mi único destino y misión es ese, Dale, pero dale. bueno. Dale, dale. Nada, vamos. Ah, no, este va aquí, ¿no? Se devuelve aquí, ¿no? Si Sí. hago crecer este. Sí. Y me cuesta uno, ¿no? Y. ¿Uno? Sí, Sí, ¿no? sí, De sí, sí, sí. semilla rulito, vale. Y con los otros tres. Voy a comprar un árbol mediano. Ole. Bueno, Pues probablemente esto esté mal, pero bueno. esto para Me da ti. igual. Y movemos. Vale, yo recibo 5 puntos, ¿no? 4, 5, correcto. Yo recibo 2, 3, 4, 5 también. No me gusta que Eric gane tantos puntos, tío. Los mismos que tú, perdona. Ya, Perdóneme pero usted.
Son muchos, son muchos. Y empiezas. Vale. Tiene que haber puesto la semilla aquí y hacer el. O aquí y hacer el árbol grande y taparte todo la luz y el sol y demás. Vale. Vale, voy a comprar un árbol pequeño por dos. Y voy a hacer que este de aquí crezca. ¿Se tapan entre sí? Ahora mismo no, en el siguiente turno tampoco, en el de después. No, 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 pero si viene por aquí, se taparían entre sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, si son del mismo tamaño, sí se tapan. Ok. Sí. Y este que he quitado va aquí, ¿no? Correcto. Vale, y eso me costaba subir a mediano, es 3, ¿no? De pequeño a mediano, 2. No. 2, vale, entonces es 1. Y no voy a hacer nada más. No voy a hacer nada más. ¡Qué bueno! Es que estoy por tirar una semillita, pero es que quiero tener puntos suficientes para joderte. O sea, es lo único que quiero, tío. Es que no sé si te has dado cuenta. No, no, está muy bien, está muy bien. Es decir, o sea, yo voy a perder, pero lo que puedo obstaculizar entre medias... Tú persigue tus sueños, Doc. Sí. Mira, SketchUm, después de no sé cuántas temporadas. Mira, acabó ganando. Sí, sí. Nada, me... Nah, me voy a ganar. Pues yo lo tengo bastante claro. Con 3 puntos voy a comprar un árbol mediano. Y con 2 puntos voy a cambiar este de fuera por este de aquí. Y este tengo espacio para guardarlo aquí. Y ese es mi turno. Vale. Así que. Pues para ti y movemos el sol. Dale caña. Vale. Yo. Esto no sé. Sí, sí se bloquea. Este sí se bloquea. Exacto. Estos dos, ¿no? Sí. Vale, pero recibiría... ¿qué son? ¿Cinco puntos? Cinco ¿otra puntos? Vez? Dos, tres, cuatro y uno, cinco. Y vale. Yo me llevo dos, tres, cuatro, cinco. Y este, como está a una casilla de distancia, no le llegas a tapar. Así que seis puntos. Vale. Y empiezo yo. Voy a comprar una semilla... Voy a... El central, como no empieza a crecer rápido, no va a haber sol jamás. Voy a comprar con dos un arbolito chiquito. Coco, ¿te estás quieto? Hombre, Coco, por favor. Voy a hacer crecer por una semilla... Perdón, por un punto de luz esta semilla. Árbol chiquito. Y me voy a guardar... Voy a hacer una inversión de futuro, aunque de caras al turno próximo es un poco una tontería. Voy a comprar otra semilla y con un punto voy a hacer crecer esta semilla de aquí para tener este arbolito que no verá mucha luz, pero ya llegarán sus días. Y te toca. Vale. Lo que yo quería hacer no puedo hacerlo porque me ha faltado una moneda. O sea, un sol, ¿cómo se llame esto? Vale. Gente, si justo he visto que alguien entraba al chat y preguntaba. Si alguien pregunta y estáis por ahí, si podéis explicarle rápidamente. Es que no podemos parar el stream para explicar a qué estamos jugando. Claro. Dame un segundo, voy a dejar al gato que salga. Pues mira, mientras deja el gato que salga, tenemos que plantar árboles. Los árboles nos dan puntos. Cuantos más altos, más puntos. Si se hacen sombra, no reciben puntos. Hala, ya está. Yo también. Ajá. Vale, 4 para comprar el árbol grande. Y voy a tirar una semilla aquí por 1. Vale. ¿Vale? O sea, evidentemente desde aquí. Desde el que llega, sí. Uh-huh. Vale. Y ese es mi turno. De mierda. Ok, pues esto para ti. Yep. Vale. Movemos. Se mueve. Y puntuamos. Recibo 2, 4, ¿no? 4 puntos. Y yo me llevo. Mira, este me lo has tapado. Pero este no. Ya... Sí, te lo tapo. Este me lo tapa. De aquí, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7. Vale. Cuando quieras. Vale.
Bien, voy a pagar 3 para hacer este grande. Madre mía, el arbolaco. Y pago 2 para convertir este en arbolito. Que tú dirás, bueno, no va a crecer, pero bueno, ya está plantado. Bueno, poco a poco, poco a poco. Ya lo dejo plantadito y ya está. Mira, el siguiente turno, esto viene por aquí. El siguiente turno yo estoy bastante bien. El de después estoy regular. El de después estoy regular. El de después estoy bien. Así que voy a gastarme 3 puntos, 1, 2 y 3, en un árbol mediano. Voy a gastarme 2 puntos, 1, 2, en convertir este del centro en mediano. Y esto se viene aquí. Después, como me sobran puntos, me los meteré por el culo. Y ya estoy. Bonitas palabras. Sí, como ya hemos llegado aquí, fuera uno de los discos, quedan 2 ciclos. Así que movemos. Vale, 2, 3, 7, ¿no? Yo. Tú tienes 3, 4, Ah, no, 5, este me tapa. 6. 6. Exacto. Tengo 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí estamos. Madre mía. Y esta ¿Vas vez tú? empiezo yo. Pues mira, 1, 2, 3, 4 para comprar el árbol gordote. Y 3, 1, 2 y 3 para, epa, aquí, para cambiar el mediano por el gordote. Y Madre. ahora... Vale, ahí está eso medio arreglado. Cuando lleguemos aquí hay que ir arreglando eso. Vale. Uf, va a estar complicado eso, ¿eh? 1, 2... No, casi que tiene que quedarse así. 1, 2 y 3 para comprar un árbol mediano y ese es mi turno. Vale, yo voy a gastar los 6 en comprar uno mediano, uno pequeño. Una semilla. Vale. ¿Vale? ¿Ese es tu turno? Sí. Pues esto para ti y dale. Ok. Vale. A ver. Me tengo que poner así para contar. Venga. Vale, es menos este, puntúan todos, ¿no? Ah, no, este está tapado, ¿no? Este está O sea, tapado, o los sea que. tuyos puntúan este, que es 1, Y estos dos de aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando quieras. Vale. Joder, es que él me tapa mucho más de lo que yo le tapo a él, es horrible. Ahí no hay nada que sacar de doble sentido, ¿eh? No, no, no. Tiene como ciertas palabras que igual sí, pero en su concatenación, en el orden que has elegido, no, no hay nada. Voy yo, ¿verdad? Sí, Perdón. sí. Uah, qué poquito me gusta esto, tío. Vale, voy a gastar una en plantar aquí. Vale, son 2, 3. Vale, entonces voy a. Este se pone ahora hacia allá. Vale. Voy a gastar 3 para. No, 2 es para mediano, ¿no? De pequeño a mediano son 2. Eso es. Aquí. Son 2. Y talar son 4, ¿no? Vale, pues entonces no talo nada. Y este que lo he colocado no puedo hacer nada con él. Vale, pues me quedan 3 que voy a gastar en comprar otro mediano. Ya está. Ok, yo tengo 11 puntos.
Entonces, el próximo turno yo voy a tener algunas cosas tapándose. Sí o sí. Lo que puedo hacer. ¿Esto es mediano? Esto es mediano, sí. Vale, Esto por. se me da fatal, tío. El planificar este tipo de cosas. Por dos compro uno chiquito. Y por dos más. Cambio este por el mediano. Así el chiquito tiene espacio. Por uno voy a plantar una semilla, por ejemplo, aquí. Y vale. Es que empieza a estar más complicado esto, ¿eh? Ya, bueno. Lo dice el que gana 14 millones de soles por turno. Bueno, Estoy yo bueno. aquí sacando una ramita por un lado, a ver si pillo algo. No sé si guardarme los ¿Cuáles eran los puntos. juegos en los que yo ganaba, Eric? ¿Por qué no jugamos ya a esos? Técnicamente, la mayoría. Que esto lo contamos. Pero Pero los que. era por uno o por dos, una cosa así. Eso es técnicamente la mayoría, pero. Pero los que pierdes te duelen bastante. No, 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 no. A mí no me molesta perder. O sea, me gusta. Lo que pasa es que. No me gusta perder. Me gusta el reto de intentar. Lo que pasa es que hay algunos, tío, que es que soy incapaz de planificar. Porque este juego es de saber planificar a turnos vista. Y hay algunos en los que sí me resulta sencillo. En plan de, vale, pues esto es lo que quiero hacer, ¿no? Esta es la maquinaria. Voy a ir construyendo para esto, para que me salga tal, o buscando tal carta, o buscando tal eso. Pero en este, tío, soy incapaz de decir, bueno, si Eric hace crecer el árbol aquí y la sombra tal, y cuando esté el sol por este lado, no lo veo. Veo el turno siguiente, como mucho. Es curioso porque el ajedrez y el Santorini se te dan mejor que a mí. Y que son juegos que básicamente es eso. Pero es distinto, siguen reglas, tío. Es como, o sea, siguen reglas, siguen como, No te voy a decir, no este es tampoco es que. abstracto, ¿no? Quiero decir, no cambia. En el ajedrez no cambia el. Bueno, sí cambia, puede, un peón puede cambiar a reina, pero. Tú me entiendes. En el. No sé. No sé. Me gustan los árboles. El cemento. Iba el cemento. No sé, tío, estoy cansado. Tengo un fin de semana muy largo, tío. Pues yo estoy, he comprado un árbol grande. Movemos el peón, Sol. movemos el sol y puntuamos. Los árboles no te están dejando ver el bosque, Doc. Qué buena esa. Pues literalmente, porque ahora mismo puntúas 2, 3 y 4 puntos. Porque Qué todo bien. esto que tienes aquí no hace nada. Qué Y yo maravilla, ¿no? tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y comienzo yo. Voy a hacer. Rey León. Malís, eso es digno de rango, ¿eh? Ya ves, es una mala influencia. 1, 2, 3 puntos para convertir este Ya está. mediano. No me puedo creer. No me Por. puedo creer lo que acabas de soltar por esa boquita, ¿eh? Es una mala influencia, ya te lo digo. Y. Vale, es que ese árbol no va a hacer sol. He puesto una semilla aquí como el puto ojete, ¿sabes? En plan. Es todo distracción, ¿no? No lo creáis. Solo puntúa un día de la semana cuando el sol está aquí. Porque es andaluza como yo. Voy a comprar una semilla y cambiar esta semilla por este arbolito chiquito. 1, 2 y 3 para comprar un arbolito mediano. Y ya está, me guardo los puntos que me quedan para mis futuros turnos. Te toca. Vale. Vale, voy a convertir esta semilla en un arbolito. Eso sería un punto. Y este arbolito se va a perder para siempre en la inmensidad del bosque, porque se va a Adiós, árbol. convertir en En un un dos puntos súper en un arbolito. arbolito. Sí.
Y estás. Igualmente ya estaba tapado este con el otro, o sea que me da lo mismo. Sí, no podías hacer mucho. Y por lo menos así este no tapa este, o sea que. Y ya está. Esto. Sí, estoy vendido. Esto para ti. Y dale Vámonos. caña. Ok, 1, Puntuemos. 3, 5. Este no lo tapa. 8, 10, ¿no? 10, correcto. Y yo Joder, por fin, tengo coño, ya, hostia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya estamos. Ya tiene que quedar él por encima. Sí, por eso lo hago, no te creas que. Estoy por no talar este solo para que Joder. no te llegue solo. Me cago en la leche. Vale. Voy a gastar 5. Tengo 11. Voy a gastar 5 en comprar este. Y voy a gastar 3 en este. Hacerlo urdu. Hala. Pues Y suelta una semillita. Una pequeñita. semillita Chiquitita, que diría mi hija. Chiquitita. Me hace mucha pequeñita. gracia, tío. Mi hija tiene mucho salero. Voy a gastar una. Sí, ¿por qué A no? ver, es Sureña. Sí. Ahí está. Ahí. Vale, ¿me toca? Yes. Pues yo voy a hacer la primera tala del año. Ya estamos. Porque, claro, este árbol ahora mismo va a ser inútil durante uno, No sé por qué lo dices. dos de los siguientes tres turnos. Así que ya va siendo hora de decirle adiós. Adiós. 4, 1, 2, 3 y 4. Y me cobro una de estas. Ahí. Con esto. Hay una norma especial de la casilla central. ¡Hala! Bueno, ahora viene la No. norma especial. No, ¿Qué? no, El que me. primero que lo haga gana la partida. Erika ha ganado. No, no, que me perjudica. Que no. Después de talar no se puede plantar inmediatamente en la casilla central. Vale, sí, para no acaparar, ¿no? Exacto. Así tú tienes una oportunidad de quedártela, ni que sea una ronda. Sí, bueno, en la ronda que viene vas tú el primero, ¿no? Es verdad. Bueno, ¿Qué está bien porque esa casilla no verá el sol jamás. conveniente para mí? Vale, ahora vamos aquí. Eso está perdido. Eso también. ¿Se Eso puede también. hacer crecer el mismo árbol dos veces en el mismo turno? No. Una Vale. acción por casilla por turno. Vale. Vale, lo que puedo hacer es pagar 3 puntos, 1, 2 y 3, por convertir este mediano en este grandote. Eso no es Ese no es grandote. grandote. Vale, pues vamos a sumarle Los dos sabemos un buen palo como es, ¿eh? sí. Y no era Buen así. No, tronco, no era así. O sea, sabemos. era chiquito. De otra cosa, no, pero de tamaños de buenos tronchos. Es un poco como las conversaciones que tengo yo con Laura, ¿sabes? Ay, por favor. Vale, puesto. Sí, todo bien, ¿no? Me quedan dos. Puedo comprar ahora sí uno chiquito por dos. Chucutuito. Y te toca. No, yo ya he hecho mi turno. Perdón. Pues movemos el sol y puntuamos. Madre mía, Doc hace todos los puntos y a mí, bueno, pues mira, ya No, tarde. ya era hora, ¿no? De que tocase un turno de estos. Es como No. el cometa Halley, ¿sabes? Podríamos poner un cometa aquí que ha pasado cada 12-7 turnos. El 12, cometa 12-7 12, turnos. 7 turnos. Ay. Quiero decir Después tantos números a la vez que me he colapsado, el disléxico El yo. Sí, disartrigo, el difásico. Doc, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Y yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y empiezo yo ahora, claro.
Pues puedo intentar planear para el próximo turno, aunque de momento está la cosa bastante, bastante bien, la verdad. Pero igual puede estar mejor. A ver, ¿esto es grandote? No, no es grandote. Si pones el cursor encima te dice el tamaño, ¿eh? Ah, es verdad. Es verdad, gracias. 1, 2, 3. Claro, eso no lo quiero. Y como yo lo tengo un poco a vista de pájaro, es como lo hago. Para saber. Vale, puedo. De todas maneras, grandote solo hay dos, ¿no? Sí, me los tengo puestos en el tablero. Puedo pagar una semilla para comer. Perdón, un punto de sol, de luz. Para. Si esa semilla es tuya, espérate. Eso te iba a decir, ¿qué haces? ¿Qué bien ¿Qué puesta? Estás haciendo? ¡Qué bien puesta está! Pues voy a poner una semilla aquí, por un punto. Papá, pon una semillita, mamá. Y la empuja con la polla. Y voy a hacer crecer esto. Pero bueno, Eric. Esto de aquí. El family friendly. Ahora. 1 y 2. Después, si acaso, voy a comprar un árbol mediano. 1, 2, 3. Me agarro la mano. El family friendly, dog, por favor. Y te toca. Vale. A ver. Ay, no hicimos squat, es verdad. No necesitamos. Ahora ya es tarde. No pasa nada. Hemos engañado a todo Twitter. Vale, vamos a ver. Una semillita por aquí. Esto por aquí, vale. A ver, Eric, ¿cómo me quiere funar en los siguientes turnos? Vamos a calcular. A ver, si yo soy el sol. Como de cachondo voy. Eso es. Vale. Voy a comprar un arbolito pequeño por 2. Vale. Voy a plantar una semilla aquí antes de que Eric se acuerde de que no la ha puesto. Es tuyo. Es tuyo, para ti entero, ¿no? Eso no lo ha hecho porque no le interesa, obviamente. Vale. Voy a hacer crecer este de aquí. Esto sería 1, ¿no? Para que sea árbol chiquitito. Vale. Chocotito. Es que veo la cara de mi hija haciendo así. Que me hace mucha gracia. Cuando dice que le echo un poquito más de yo qué sé, de lo que está comiendo, ¿no? Me dice un poquito así, chocolate. Qué mona, por favor. Es súper graciosa, súper graciosa. Vale, a ver. Si yo soy el sol y vengo por aquí, a ver. Vale, tapo ahí. La única semilla que tenía era esta, ¿verdad? O sea, que no he hecho crecer otro árbol chiquito de estos. Plantaste una semilla y hiciste crecer la otra. Y ya está. Vale. Voy a comprar este árbol mediano por 3. Y voy a ponerlo. Por 2, ¿no? Sí. Vale. Y ahora. Has caído en mi carta trampa. Estoy por talar, tío. Pero no sé si quiero. Yo me vi forzado a talar. ¿Qué? Que yo me vi forzado a talar. Claro, pero yo ahora mismo no estoy forzado y en el siguiente turno todavía este me va a dar dinerito. Así que voy a dejarlo aquí. Vale. Voy a dejarlo aquí. Movemos, ¿no? Sí, esto para ti y movemos. Ok. Vale, entonces lo mío es 2, 5, 6, 9, 12, 11. A ver, espérate. Y 12, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12. 12, correcto. Vale. Y yo tengo este proyecto a sombra 1, 2, 3. O sea que esto puntúa. 2, 3, 4, 5. Esto no. 6, 7. Están muy bien colocados porque están escalonaditos ahora mismo. 9, 10, 11. Puntúo yo. Vale. Vale, voy yo primero. No, el de en medio está jodido, pero vaya.
durante varios turnos, pero da igual porque no cuento que me dé puntos, lo que quiero es que crezca sano y fuerte. Vale, voy como un padre con su retoño. Eso es, lo primero me gasto 4 para talar este y me da, estaba aquí, este de aquí, ¿no? Sí, el de dos hojitas. Vale. Ponlo al revés para que no sepamos los puntos que ya. Ah, vale. Vale, vale. ¿Y por qué se da la vuelta solo? Si lo cojo, se da la vuelta. Ah, mira. Pues no. ¿El lo tuyo coges también? Sí. Ah, qué gracioso. Pero es un poco absurdo, ¿no? Ah, porque se van apilando, entiendo, ¿no? Supongo que será estaqueable. Vale. Bien. Entonces, en el siguiente turno, vale. Voy a comprar por 5. Uh-huh. Voy a comprar el grande. Y voy a evolucionar. Bueno, sí. Tú me entiendes. Por 3. Este se viene aquí. Y este se viene acá. Ahí está. Y aquí se va a quedar. Bueno, espérate. Este chiquitín, vamos a subirlo 1. Esta semilla se va a su casa a vivir. Y por 1, el de en medio se hace arbolito. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para hacerlo más fácil. Me gasto 1 más y me compro ese y así no se pierde, ¿vale? Sí, tiene sentido. ¿Verdad que el rollo de la gestión de me los guardo o no me los guardo? Es absurdo, o sea, es absurdo. No tiene tanto valor y es fácil. O sea, a la mínima que te quitas un poco, fluye bien. Sí, sí, sí. Es como un poquito de margen para que tengas tal, pero enseguida ya te lo quitas de encima. Sí. He aprovechado tu turno para hacer un pequeño altarcito aquí en el rincón. Pero tiene, no tiene los buffers detrás. ¿No tiene los buffers detrás? Espérate, debería tenerlos yo por aquí. Hombre, si los tengo por aquí, espérate. Viva el cemento. Igual hay mucha gente. Ay, me pasa un poco. Esto no. Es lore profundo de las tardes de juegos de mesa con Eric y Doc. Sí. Ahí está. Elige tu color. No, por favor, el mío, el verde, siempre, always. Mío, azul no hay, así que me voy a quedar el amarillo. Pero esto fue en el Castillo de Borgoña. Que por alguna razón en un rincón había una foto de Hulk Hogan. Ahí está, míralo él. Es que es súper random, tío. Sí. El mod está muy bien, pero de pronto te encuentras ahí la foto de Hulk Hogan en una esquina con los vapers detrás. Y detrás una bolsita que tenía vapers de todos los colores. Así que ahí está, para fumar. Y atrás jugamos. Es maravilloso, tío. Sí, sí, sí. Y desde entonces la tengo guardada en objetos. O sea, tengo guardados en objetos cosas de Growing Season, cosas de Riverwood Town, una foto de Hulk Hogan y Vapers. ¿Por qué me sale al revés, tío? Si le doy a la, o sea, si le das a la foto de Hulk Hogan, me sale el cuadro al revés. Al alt, digo. Ah, es verdad. Estará el modelo hecho al revés. ¿Cómo das la vuelta? ¿Cómo lo giras, tío? Sobre. No, porque no sé si lo giro con la I y con la Q. Gira en el eje X, no en el, ¿sabes? Es verdad. Espérate. O en el eje Z, ¿no? Sería el eje Z. Pues no lo sé, no sé si se puede girar. Es que no sé cómo. Así, ¿no? Tienes que acercar la cámara, total. Bueno, yo era por enseñarlo al chat en todo su esplendor. O sea, habrá gente que no sepa quién es Hulk Hogan, ¿verdad? Que sea demasiado joven. Bueno, tú eres bastante joven para saber quién es Hulk Hogan. Sí, pero mi viejo me ha inculcado la cultura. Ay. De los hombres musculosos. Era WWF. Ya ves. Lo he comentado alguna vez, el favorito de mi padre era Terremoto Earthquake. Se traducía en Terremoto Terremoto. Un grande. Eso, hay un perro de la patrulla canina que habla en inglés y en español, tío. Ah, mira. Sí, Tracker es el chihuahua mexicano. Que dice, hola amigos, hello friends. Ah, pero repite todo lo que dice en inglés. ¿O claro, para o que, sí, para que lo, no, o sea, lo que dice, o sea, depende de en qué idioma lo veas. Ajá. Porque yo se lo pongo en inglés a mi hija. Ajá. Entonces, habla en inglés y cuando dice algo en español, lo dice también en inglés después. Imaginas, lo pones en inglés y dice, hello friends, pinche pendejo, el hijo de tu madre. Estaría bastante guay.
Estaría bastante, bastante chulo. Todos los estadounidenses en plan, mira el niño que está aprendiendo español. ¡Madre, güey! ¡Ay, la reconcha! ¡Al carajo! ¡Me chingué 10 tacos! Y la madre que no tiene ni idea de español. ¿No? Yo cada vez que pienso en alguien de México insultando, pienso en la caída de Edgar, tío, que para mí es uno de los memes. ¿La caída más de, la caída de Edgar? ¿No conoces la caída de Edgar? Por el nombre así, no sé. A lo mejor igual ya, lo veo. Es un niño que está intentando cruzar. O sea, primero pasa un niño. Ajá. De por un palo que es un puente que es un tronco, ¿vale? Vale. Entonces pasa uno y cuando va a pasar Edgar, que es nuestro héroe, está a punto de pasar y el otro niño que ha pasado empieza a moverle el tronco y debajo hay un río, ¿vale? Y empieza, ya, güey, no muevas el tronco, güey, no sé, y lo tira, evidentemente. Y entonces hicieron de eso, lo convirtieron en un meme e hicieron remixes de la caída de Edgar Dance Revolution, la caída de Edgar Autotune, la caída de Edgar versión Pokémon, no sé, hay de todo. A ver, tengo que mirarlo. La caída de Edgar, tío, pero si eso es, yo creo que es historia de internet ya. A ver, la caída de Edgar, el original, 79 millones de visitas, hace 16 claro, años. 16 años, pues los que tengo yo en cada pierna. A ver. No sé si Edgar tendrá copyright, pero... No, no creo. ¿Cómo que Eric no sabe quién es Edgar? Ya, todos nos preguntamos eso, no pasa nada. 16 años tiene la caída de Edgar, es duro, ¿eh? Es duro que tenga 16 años. ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! 16. ¡Qué pendejo, güey! Ya lo has visto, ¿no? Estoy en ella. Pero es que hay que ver el super remix, Eric. El que salen todos. Que además hay uno de Street Fighter, tío. Pone Chuchor Fighter. Y sale Edgar y el otro niño, no me acuerdo cómo se llama. Oye, perdón, Edgar, perdón. Vente, Edgar. Ay, pero pobrecito el Edgar, ¿no? Hombre, claro. ¡Qué lastimica! Pues sí. Y el otro, ay, perdón, Edgar, perdón. Hijo de puta, ¿la has tirado tú? A ver. ¡Ya, güey! Me sale la caída de Edgar, Street Fighter, Shrek, Fall Guys, Imperio Romano, versión Mario Bros, Mortal Kombat, la guía del varón, anime, emperador, original, doblaje latino. ¿Cuál claro, debería haber? Tío. Todos, es que hay uno. Busca la caída de Edgar Compilation o algo así. Compilation. Que venga todos. Oye, nos vamos todos a verlo. Eric, comparte pantalla por Discord. Vamos, se acabó el nombre, ¿no? Espérate, espérate. Vamos esto y lo vemos, si quieres, pero... Oh, mira, mejor, vamos a acabar la partida. Y... Eso, acabamos la partida y nos vemos los memes. Sí, de... yo cambio de escena y dura 10 minutitos la caída de Edgar y todas sus parodias. Eso es, eso es. Esto antes del esto se va a descontrolar... Eso, este es el original, tío. Lo que inspiró a esos niños a caerse en aquel edificio. Ay, Dios... Pues no lo conocía, tío. Me he perdido un trozo de internet, estaba... Joder, pues es vivía vamos, la ignorancia. Es súper, vamos, no sé, a ver, creo que por el chat es bastante conocido también, que no es una cosa que solo conociera yo y mis amigos, pero la caída de Edgar fue... Pues cuando YouTube no era el sitio de vídeos más famoso, sino era Google claro. Vídeos. Claro, con esto eso te lo digo todo, vaya. Esto es el proto YouTube, hace 16 años, sí. ¿Cuántos años tiene la plataforma? Sí, pues yo creo que de ahí, ¿no? Tuvo que ser sí, de los primeros memes de YouTube. En fin. Pues continúa con tu turno. ya no sé ni a quién le tocaba, tío. Hemos terminado de hacer... ¿No? ¿Mi turno? Yo tengo un montón de puntos, así que tú estabas en tu turno y cuando sí, acabes... Yo creo que lo último que he hecho ha sido hacer crecer el arbolito de en medio. Vale. Entonces me toca. Sí, acabaste tu turno porque yo hice el Viva el Cemento de Hulk Hogan. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué te has dicho? Mientras estabas tú en tu turno estaba haciendo esto. Exacto. Madre mía. Ok. Vale, pues yo tengo que... 1, 2, 3, tengo que talar. Yo me voy a esperar un turno más para talar, creo. O dos, no sé, tío. Pero tengo que talar ya, porque si no, no voy a poder... ¿Sabes, no? No sé. Te digo. No, no entiendo nada. Yo a mí me gusta el cemento, Eric. Yo no entiendo de tala. Pero estoy... ¿Puedo hacerlo todo en un turno? A lo mejor sí. Oye, Eric, ¿te puedo convencer para que juegues al StarCraft? ¿Qué? ¿Te gusta Minecraft? Sí. ¿Te gusta Stalker? ¿Eso no era un shooter de... ¿De rusos? De... Sí. Bueno, de rusos, dicho así, podría ser muchas cosas. Pero de Chernobyl y demás, sí. Uh-huh. Pues han hecho un juego gratuito. Ajá.
dejo de caer lo de gratuito sabiendo tus raíces catalanas antes de meterte en comprarte ningún juego. Eso es ofensivo. Cierto, pero ofensivo. Es un MMO de supervivencia basándose en Minecraft y en Stalker. Ojo. Y está bastante chulo. Ojo. Bueno, esto lo compro y con 3 puntos justo cambio el... Entre risa y risa, Eric ha talado 40 veces, ¿eh? Y esto aquí. Y esto aquí. Yo no sé si tenía suficientes puntos para hacer eso, pero vamos a confiar en Eric. Justos, pero sí. Vaya, justos, ¿eh? Otra vez. Cosas, ¿eh? Y hay una regla que dice que... dice que si gastas todos los puntos... no os preocupéis, vale. Chat, que vamos a ir rápido estos turnos, que tenemos que ver la caída de Edgar. Hombre, yo supuesto, he asumido ya... No se nos olvida. Una cosa, ¿cuando se complete un ciclo ahora ya termina la partida? ¿Cuando vuelva a llegar aquí? Sí, llegaremos... ¿O queda un ciclo más? No, llegaremos hasta aquí y cuando esté aquí haremos el turno completo y se acabará la partida. Vale, o sea que se hace el turno de cuando llega aquí el sol, ¿no? En este Exacto. rayo hacia allá. Exacto. Vale. Vale, vale. Vale, para saber cuántos quedan. Queda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 turnos más. Okay. Correcto. Pues esto viene para mí. Movemos el sol y puntuamos. Ok. Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Mira, Eric, quiero que aprecies esta esclarita tan bonita, que este cabrón me lo está... pero está bonita, ¿verdad? Sí, está bonita, está bonita. 2, 3, 6, o sea, 6, 8, 11, 12, ¿no? Sí. Vale. Son una buena pecha de puntos, ¿eh? Normal para un perro. Y ahora, vale, yo tengo que seguir, creo que cobrando. ¿Qué vas a cobrar? Puedo cambiar un par por chiquitos. Chiquitito. Vamos a cambiar. Tala ahí. Tala. Por 2 puntos quito este. No, este. El grande, tala este. Ese me gustaba más. No. Y por 2 puntos más lo cambio por un mediano. Guárdamela con la mano. Ay, y vamos a cambiar la semillita, que la voy a perder. Un semillito. Un chocotito. Un chocotito. Sí. Y voy a plantar después una semilla con... este... ¿de aquí? No, con el... no, este ha crecido. Este no puede plantar semillas. Pero este no puede hacer sí... nada. El grande sí que puede. 2, 3... ¿Puedes pasar semillas por encima de una...? Eso, puedes lanzarlo así como si fuese... Sí. Hago yit y lanzo la semilla a tu lado del tablero. Vale, porque voy a ver si puedo lanzar aquí. Y de repente estamos jugando algo, pero con árboles. Eso es. Y... vale, eso es un punto que me lo voy a cobrar. O sea, a pagar. Ajá. Y creo que voy a pasar el turno ya. Te toca. Ok. Vamos a ver. Una cosa sí he entendido bien. Este que es grande, este por mucho que llegue no me lo tapa, ¿verdad? Correcto. Vale. Vale, estoy mirando el próximo turno. Que me interesa mucho saber quién fastidia a quién. Vale, este es... Vale. De los tuyos están jodidos. Este... Sí, bueno, el de en medio doy por... en medio que le den por culo, porque ese tiene un único propósito en esta vida y es que lo carrilen para ser grandecito y que luego lo corten. Vale, vamos a ver, vamos por partes. Veamos. Claro, es que necesito tener puntos para talar. Pero que tale que dé... O sea, talar, claro, solamente puedes talar cuando es grande, grande. Sí. No te puedes ventilar un árbol chiquitito. No. Pezqueñines, no, hay que dejarlos crecer. Vale, vamos a ver. Me voy a comprar por 3 este de aquí. Vale. Este chiquitito, que viene por acá. Y por 2... este... ya no está tapadito. Vale. Y aquí hay unos buenos y ricos 9 puntos, no, 7. Para el turno que viene, ¿verdad? Sí.
Eso es, vale. Ahora, el de en medio tiene que crecer también. Pero claro, es que tengo que talar si quiero. Oh, fuck me. Bueno, no importa. Se me venía a jugar. Esto son 4 puntos. Y este de en medio. Por 2. Creza mediano. Ole. Sí. Y madre mía, lo que tengo aquí. Tengo todos los medianos y los grandes ya ahí en medio. Vale. Sí, te toca talar ya, ¿o? Sí, 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 sí. Pasa es que voy a talar en el siguiente turno. Es cuando ya no voy a sacar tanto partido. Eso es. En el siguiente turno es cuando me inter... Ah, bueno, espérate, porque esto va... Joder, otra vez pienso que se para aquí en medio. No, en el siguiente se para ahí. Vale. Vale, vale. Este es mi turno, este es mi turno. Vale, pues uh-huh. Esto para ti. Tú si tienes dinero puedes talar todo, o sea, puedes talar dos árboles grandes, ¿no? Eso no, sí, no sí. Importa porque es... Vale, vale, guay. Mientras no hagas la cosa en la misma casilla dos veces. Vale, perfecto. Bien, lo vamos a ver. Y puntuamos. Vale, 7, 9. Tú tienes 12. 12, 12, vale. Y yo tengo 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 también. Mira tú qué bien. Ok. 13, 15. Y empiezas tú. De acuerdo. Vale, voy a talar este. Por 4. Talado está. Y sería de 2. Uh-huh. Vale. Este... Ah, joder, otra vez... De verdad, yo no sé, que tengo una perra de que se pone aquí en el lado. De verdad, ¿eh? Tengo un puto problema. Es que no paro de pensar que se pone ahí y no se pone. Vale. Vale. Voy a comprar por 5. Este. Y por 3. Voy a... Poner este aquí. Vale. Y... Es que no puedo hacer más. me he quedado... Ahora ya voy intentando rapiñar lo que pueda. Vale, lo voy a dejar ahí. Sí, ya con los turnos que quedan. Es que eso es lo que pasa. Estoy contando ya en plan de que quedan pocos turnos. Vale, yo voy a empezar... talando... este grandote. Y esos son 4 puntos. Se bajó hasta 11. Y uno de 3. Me podría haber esperado al turno siguiente para hacer crecer este. ¿Te importa si hago esto? Haz, no te preocupes. O sea, es lo mismo. O sea, en lugar de hacer crecer uno, hago crecer el otro, ¿vale? Vale. Es que otra vez. Yo de verdad. A ver. No te preocupes, no pasa nada. Aquí no. Mira, madre del amor, porque este sí tapa en medio. Joder. 3, 4, 5. Voy a volver a comprar esto. Y. Pensando en el siguiente turno, voy a hacer crecer este mediano a grande por 3. De verdad, chat, es que no sé por qué narices pienso que se va a parar el sol ahí, tío. Es que se me ha metido en la cabeza de que hay una parada ahí. Y por 3 compro este mediano. Joder, tío. Puto horror. Vale. Y estoy, así que esto viene para mí. Movemos el sol y puntuamos. Okay. Vale. Sería 1, 4, 7... Este me lo tapas, ¿no? Sí, te lo tapo. Vale, pues aquel sería 9. Vale. Yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Entonces, en el siguiente turno... Ese está jodido. Esto es grande, ¿verdad? Sí, large. No, el large es el este. Este, digo. El de en medio no, el de en medio es medium.
No, no, yo decía... Ah, el tuyo, sí. Pues lo voy a talar porque eso ya no va a hacer mucho... No va a generar muchos puntos. Así que con 4 puntos lo talo. Me da 1 de 3. Y ahora que yo no va a puntuar, eso tampoco. Aquí no voy a hacer una, no voy a hacer un solo punto. Y aquí puntuaré, pero igual ya será tarde. Así que tengo que empezar a hacerlos crecer. Es que esto está muerto, ¿eh? Si hago... Tengo 4 puntos, no me llega... ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Claro, tampoco puedo cargarme esto porque es lo que me va a mantener un poquito con algunos puntos sueltos. Lo que puedo hacer es pagar un punto por hacer crecer esta semilla, que la pierdo, por esto. Y... ¿Me interesa hacer crecer alguno más? Yo creo que no. Ya estoy, te toca. Vale. A ver. Voy a fumar con mi vapor un rato. Vale. El turno que viene... Vale, tengo que talar sí o sí. O sea que vamos a empezar talando. Este mismo. Ahí, ahí, tala, tala. Sí. ¿Ese? Espérate. No, esos son mis puntos, gracias. ¡Ay, perdón, disculpa! pensé que ese era el montón, se me ha ido la olla. Espérate. Es una muy buena forma de ganar. Hombre, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Espérate. Tengo que aguantar este bloqueo aquí. No, hombre, no me aguantes los bloqueos. Parece la Federación de Comercio de Star Wars. bueno, voy a coger... sí, voy a hacer ese de ahí. Vale. Voy a gastar 3. No, perdón, voy a gastar todo el dinero en comprar este y hacer crecer. Espérate. Hacer crecer este. ¿Me da tiempo? Sí, ¿no? Espero. Eso es. Y ya está. Claro, no puedo hacer nada más. Ok, pues esto para ti. Movemos el sol y puntuamos. Vale. Yo hago 6 míseros puntos. Yo hago 6, 8, 9. 9. Vale, ¿qué va a ser? ¿Talar? Y comprar. Ok. Y gasto los 9 puntos, son 5 y 4. Pues yo lo que voy a hacer va a ser... Hacer crecer a este, a mediano, por 2 puntos. Esto... Hostia, pero qué desgraciado eres, ¿no? Sí. Joder, si lo soy. Aquel está un poco muerto. Con 5 puntos voy a comprar uno grandote. ¿Encima que te he dado este punto? Y yo lo agradeceré eternamente. Qué asco de persona. Y ese es mi turno. O sea que vale. Esto viene conmigo. Movemos el sol. Y puntuamos. Que tengo 1, vale, 2 y 3, 4, 5 y 6. 6 también. Sí, podría haber tenido 8, pero bueno. Hay ¿ya? gente mala en el mundo. Ya. No, hostia, no podido, me acabas no de joder, pero qué maldito desgraciado, tío. No ha podido ser. No ha podido ser. Vale, con 4 puntos voy a talar este de aquí. Por una ficha de estas. Y con 3, 2, 3, voy a hacer Es que tú también eres bastante... ¡Que te jodan!
Así revientes. Lo voy a poner aquí, porque si lo pongo atrás me vas a joder. Ay. Y te toca. Vale. Yo voy a gastar 3 solo para hacer este grande. ¿Ves? He hecho bien en no hacer crecer el de atrás. A ver un momento. Tengo 3. Son 5. Vale, perfecto. Uf, menos mal. Digo, a ver si me lo voy a Iba. comer con patatas. Vale, ya está. Venga, pues Vale. movemos el sol, puntuamos por última vez. Vale, serían 2 y 3 son 5 y 1 son 6, ¿no? Sí, yo tengo 3, 4 y 5. Vale, yo talo 2 veces. Es lo único que voy a hacer. Talo aquí. Y talo aquí. Y me llevo una de estas. Y una de estas. Perfecto, pues yo hago lo propio y talo una vez aquí. Que por cierto, estaría bien si lo pagase, ¿vale? Sí, sería un detallazo de pureza. Has ganado tú, creo. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno. Contemos fichas. Voy a sacar la calculadora. Mira, y no es más fácil. No es más fácil. No, no. Yo creo que es el que tenga más fichas de un. Si son todas lo mismo, ¿no? No, son todas distintas. Ah, los números que hay debajo son distintos. Sí. ¡Ostras! 14 más 14 más 14 más 19 más 18 más 19. Yo tengo 98 puntos. Has ganado tú, Y seguro, tú vaya. tienes Pues las tuyas de 3, tienes. 7 más Es que claro, 18 sí. más 17 más 16 más 16 Sí, más sí. 14. Tú tienes 98 puntos. Empatamos. ¡No jodas! Sí. Pero tú tienes Y más soles, ¿no? en caso de empate. Tú Claro, tienes un los. No, solecito no, más. los soles no son los árboles. Yo tengo un árbol más. ¡Oh! Ay, bueno, pues. Estaba. Bueno, a ver, ha estado Mi muy cabeza es un justito, ¿eh? empate. Ha estado muy justito, ha No, estado bien. yo no daba, yo no daba un duro, ¿eh? No daba un duro, así que al final. Pensé que el desempate era por esto, tío. No, o sea, esto fíjate que te da más puntos. Fíjate que está puesto aquí en chiquito, pero los O dos sea, que si no me generamos hubieses cero tapado ese. puntos. Si no me hubieses tapado ese jodido árbol. Bueno, si mi abuela Bueno. tuviese ruedas, sería una Claro. bicicleta. Si tu abuela tuviese ruedas, sería una aberración de la humanidad. Sí, pero yo la seguiría queriendo porque sería mi abuela. Ay. Esto ha No, está bien, está sido bien. fotosíntesis. Hemos empatado muy fuerte por cosas de la vida. No, espera, no, yo estaba todo el rato, ¿sabes qué? Es que me he despreocupado, tío. Ahora entiendo lo de taparlas. Yo pensé que todas valían lo mismo. Y digo, bueno, ¿por qué No. cojones taparlas? Y digo, bueno, si las apilas, para que no sepas cuántas fichas tiene cada uno. Es que ni me he parado a pensar de que los valores eran aleatorios. Entonces, O ¿esto no sea, sería mejor tenerlos boca abajo? sí, de hecho en el setup hay que ponerlos boca abajo, pero en el orden correcto para que la primera que pilla sea la que genera más puntos y la última menos. Aquí están en el orden correcto, pero boca arriba. Es Vale. como el Jaipur, ¿sabes? Que si eres de los primeros en hacer puntos, te llevas alguno más. Pues eso, no sé si lo has dicho, pero en mi cabeza lo he olvidado por completo, tío. No, creo que En todo no lo momento he mencioné. pensado que todas eran del mismo valor. No, no, eran de valores distintos. Pero bueno, Claro, tío, con un razón. rico Claro. empate. No, no, GG's, ¿eh? Está bien el juego. Es verdad, a mí este tipo de cosas es que me cuesta prever muchísimo. Ahora que hemos acabado la partida, permítame que te enseñe una cosa muy extraña de este mod. ¿Ves que aquí sobresalen como dos Sí, cosas hay algo, blancas? ¿verdad? ¿Qué es lo que cojones hay debajo? Es que está equilibrado con fichas. No sé por qué. ¿La han calzado el mod? Está calzado, sí. O sea, tú en Tabletop Simulator puedes coger y fijar en el espacio un objeto donde tú quieras. Pero el que hizo este mod dijo: lo quiero un poquito más para arriba. Voy a ponerle 7 millones de fichas debajo. ¿Qué cojones, tío? No me. Oye, y la mesa esta, es de un diseño barroco. Aquí hay dinero, ¿eh? Esto es Sí, madera de la sí. buena. La mesa estupenda. Pero estamos en el mismo camino de siempre, No me lo puedo. Sí, es verdad, ¿eh? Lo de jugar en mitad del ¿eh? campo es una cosa ya emblemática de este juego. Sí. Pero no me hubiese imaginado jamás que era. O sea, digo, hay algo ahí, no sé qué es. Veía que clipaba a una imagen, pero pensé que era, yo qué sé, lo típico de que el que ha hecho el mod ha puesto su firma o algo, ¿no? Pues no, no. Yo también pensaba que era eso. Antes de empezar lo he mirado y digo, ¿pero qué ha hecho, tío? Me Y cago en la leche. de hecho pensaba que era con los puntos de anclaje,
Porque en el. O sea, lo que hace Snap las fichas en cada uno de los círculos, eso es una cosa que tiene Tabletop. Pero no, los puntos de anclaje están bien puestos en el tablero. El tío, por la razón que sea, dijo. Pues lo. Me gusta así. Lo calzo con unos tokens y queda más para arriba. Quiero tirar una bellota encima del tablero y que ruede, no sé. Exacto. Porque está, además, está como. A distintos niveles, ¿no? Porque ahí hay, por un lado hay dos, ¿no? O son todas. No sé si es que la parte de abajo. Claro, es que ahora no puedo cargármelos todos porque voy a tardar la de Dios. Pero igual es porque la parte de abajo de la mesa está ligeramente combada o algo así. Yo qué sé. ¿Esto está todo? ¿Esto lo tienes tú habilitado? No, no se puede flipar, ¿no? ¿Flip the table? Ah, sí se puede. Pensé que no se podía. Sí, que lo tenías. Sí que se podía. ¿No era con la F? No. Había un botón para hacer flip, ¿no? Joder, sí que estaba lejos del suelo. Sí, ¿eh? Estamos sembrando arbolitos. Sí, sí, sí. Aquí en mitad del camino, para que la naturaleza recupere. Hostia, ¿la mesa te sale allí en Parla, allá al fondo? Sí, sí, está en chiquitito, al lado de un par de hojas. Sí, chocotito. Chocotito. Bueno, vamos a lo que vamos. Bueno, que tenemos venga, unos memes. A ver la calle de Edgar. Espérate. Sí. A ver. Main menú, vamos a cambiar esto. En eventos especiales, ¿no? Ponemos el. Venga, eventos especiales, me parece bien. Espérate, pásame el link, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo comparto por Discord? Vale. Lo digo por enseñarlo yo también, es que no sé. Ah, pues podemos usar un Watch Together o algo así. Hazlo tú, porque yo esas cosas, la última vez que lo intentamos, se quedó Dario sin conexión. ¿Te acuerdas? Que dijo, quiero poneros una canción, y de pronto Dario dejó de hablar por Discord. Vale, crear tu sala. Mientras voy a darle un beso a mi hija que se va al inglés. Un segundo. Vale. Me gustaría no ver el anuncio de Watch Together o verlo sin música. Por lo que sea. Le paso esto a Doc. Hace un montón que no hago una sala del Watch Together, así que igual sale regular, pero yo lo intento fuerte. Vamos a venir aquí. Pantalla. Pantalla central. Vale. Cambiamos esto. Si lo he hecho bien, la caída de Edgar y todas sus parodias. Vale. Creo que lo tenemos. Ahora, si le paso el enlace de la sala a Doc, que creo que está por ahí arriba. Ahí está. Creo que lo he hecho bien. Ya me dirá Doc cuando venga. Vale, ya estoy. ¿Qué ha pasado? Te he pasado el enlace y no sé si lo he hecho bien, pero creo que sí. A ver. Sí, gente, la silla está en modo vibración. Se llama tembleque y estrés. Es una combinación curiosa. Y de hecho, si os fijáis, yo tengo por aquí un par de canas que se me blanquean cuando más estresado estoy. Es un efecto curioso. Es como cuando le duele la pierna a los abuelos, pues lo mismo. Código de acceso inválido. Por favor, usa... un link de invitación válido. A ver. ¿What? ¿Es esto a lo mejor? Vamos a ver. Joder, ¿qué te pasa? ¿O el enlace que no es? No sé, somos user VRBox y user DTZWP. Exacto. Ah, bueno, entonces sí, entonces es maravilloso. Estamos bien. Lo que no puedo hacer vale. Vale, sí, ya lo he ampliado. Vamos a. ¿Se puede poner en pantalla completa o algo esto? Sí, doble clic a la pantalla. A la ventana, al vídeo. Palabras, bien. No me hace. Le hago doble clic y esto se queda igual, ¿eh? Sí, yo lo tengo maximizado. No se puede acceder a este sitio web. ¿What the fuck? ¿Cómo? Ahora, ya está. Vale, vale. ¿Sí? Tú eres el que. Espera, sí. Ahora, ya está. ¿Está? Lo tienes tú parado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no. Dale. ¿Le puedes subir un poco el volumen tú? O... Le he dado al play. Le subo el volumen. ¿Lo escuchas? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Vale, este es el original. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! Te bañaste. ¡Ya, güey! Te bañaste. Pobrecito, tío, qué lastimica, de verdad, ¿eh?
by Gonza Carrizo. Me encantan estos compilations. Grande Gonza. No, güey. No pasa nada. No, güey. Estás un. No, pasa nada. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Canta animación! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Es un poco como lo de mala suerte, chato. Sí. Perdón, Edgar, perdón. Vente, Edgar. No way, yes way. Me encantan los subtítulos, tío. ¡Ya, güey! ¡Pendejo, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ¡ay, no puede ser! Ay. Espérate, dame un segundo, lo voy a bajar un pelín. Vale, sí. Igual lo de normalizar no se llevaba hace 16 años. Se le pone la música del castillo. ¡No tira el palo! ¡Suena! ¡Qué cabrón es! Todas las vidas extra. Perdón, te bañaste. Este es mágico también, tío. Street Fighter y de Edgar, ¿eh? Claro, claro. Míralo en la esquinita. México. Ay. Ay, Dios. Ponen los sonidos de golpe. Sonic Boom. Sonic Boom. Tío. Joder, sí, ¿eh? Sobre todo para tener 16 años, tío. Ya ves, esto con Movie Maker debía ser súper complicado. Oh. Pero el shitposting no conoce límites. Joder, tío, qué maravilla. Me da pena por el chaval, ¿eh? O sea, no me río sí, del chaval en sí, no nos rimo del... Pero, hostia, Mortal Kombat. Hostia, pero además el Mortal Kombat chungo, ¿no? Sí, sí. Para que el rival ya ha elegido al otro. Ahí está. Ahora. Vamos, Fernando ahí. Fernando, hostia, ¿en serio le han puesto hasta la voz? Fernando, hijo de puta, que sí, cabrón. Come here.
Fatality. Ay. Qué fantasía, por favor. Me encanta de fondo, pinche pendejo. Después tú, gordo travesti de mierda. ¿Cómo? Voy a cruzar este río de mierda XD. Espero no sacarme la mierda, porque recién almorzado. Gordo idiota, te vas a caer. Mejor dicho, te voy a botar XD. No way, no me votes, por favor. Loquendo, tío. Caca. Te vas a Loquendo argentino, a tío. Pero como pesa este tronco, la pute su madre. No way, pinche pendejo, pinche gato. Ten piedad de mi obesa humanidad. Pero como le pesa el culo a este gordo. Pero la puta me hice mierda. Ahora le digo a mi mamá que te corte las bolas X. La versión Halo. ¿En serio con el Halo? Además está grabado. O sea, están grabando con una cámara el televisor, ¿no? Sí, claro. Mira cómo tira el arma. Tira el arma. Tira la espada, no me lo puedo creer, tío. Oh. Hostia, está súper currado, tío. Sí, tío. Esto tiene que ser en el Halo 1, ¿no? Supongo. ¿En el fútbol? Sí, esto es el cabezazo de Zidane, ¿no? En la final de Francia e Italia. Mira, mira el cabezazo. ¡Ya, güey! ¡Ah, te bañaste! ¡Y viene! ¡Y viene! Como que la venganza. Round 2. Fight. ¿Ronda 2? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Eso es que hicieron luego otra vez? No. No, es el mismo vídeo, ¿no? Sí, ¿no? Y al cámara también. No me esperaba los legionarios. ¿Qué cojones es esto? Wins. Fatality. Supongo que lo grabaron después esto. Sí, ¿no? Hostia, esto no sabía que existía. Yo no. Hostia, qué maravilla. No me esperaba a la Legión Romana, tío. Ah, es un anuncio de galletas que hicieron. ¿En serio? Hostia, pues el PR que se le ocurrió eso, tremendo, ¿eh? Hostia, pues es que me parecen hasta los mismos palos y todo, tío. Sí. Espero que sí, Gonza, nos ha gustado, la verdad. Grande, Gonza, grande. Ay. Ahí lo tenéis, gente. La caída de Edgar y... Bueno, supongo que a estas alturas habrá más parodias que esas que hemos visto. Pero... Qué fantasía, tío. Sí, tío. Increíble que no conocieses el meme, tío, de Edgar, ¿eh? No. Mola porque llega un momento en que ya dices, yo creo que ya he visto todos los grandes memes y todas las grandes cosas de internet, hasta que aparece algo así, de la nada, que todo el mundo conoce y tú no, y bueno, es una cosa maravillosa, tío. Sí. La verdad es que el próximo día, si no conoces el señor de los Lerus. No, ¿si no lo conoces? No conozco. ¿No? Pues ya tenemos otro shitposting. Joder, bueno. Me falta calle en internet, por lo visto, ¿eh? Sí, o bueno, yo soy muy mayor, no sé. Que yo me conectaba con el modem de 56K, ¿eh? El de no os llaméis por teléfono y esas cosas. Bueno, coño, y yo, pero yo qué sé. No sé. Ay, pues muchas gracias por esto, tú. Nada. ¿Te ha gustado la caída de Edgar? Mucho. Me da mucha lastimica por Edgar. Hombre, sí. Porque, o sea, hay algo ahí. Veo algo de la relación entre mi hermano y yo. Y yo era Fernando. Eso te iba a decir, ¿quién eras tú? Tu hermano es el pequeño, ¿no? Sí, y mi hermano y yo ahora tenemos muy buena relación, pero en su momento yo era un hermano un poco hijo de puta, la verdad. Así que ver estas cosas me duele en el corazoncito, porque pienso, pobrecito Edgar, no se merece tener un hermano así de cabrón. Que por cierto, me ha gustado mucho el
clasificador este de CDs que le vas a regalar a tu hermano. El, ah, sí, el Air, portavinilos. El Air Fryer, ¿lo has visto? Sí. Eso sí que es disimular el regalo, sí, señor. Os lo pongo por aquí para los que después lo ven en resubido, porque si no la gente no se entera. Pero le regalo a mi hermano esto. He estado mucho rato envolviéndolo para que no se dé cuenta de lo que es. Mira, mira del Steam de Eric, tío, si lo habéis visto. Yo creo que ha quedado. Creo que ha quedado una buena cosa. Sí, se le corta el audio a Eric, es cierto. No sé por qué. Le pasa a veces. No sé, igual es el Discord haciendo un poco el tontorrón. O a lo mejor es porque me estoy moviendo mucho y alejando la boca del micrófono. No lo sé, es como si no registrase el umbral mínimo para activar el micro, ¿sabes? Qué raro, qué raro. No sé, ya volveré a mirar las opciones, que igual han cambiado algo. Sí, esto te acuerdas que lo comentamos la semana pasada. Sí. Pues pero no ha pasado en todo el stream, ha pasado justo ahora. Pues no sé. Igual soy yo que me estoy moviendo más que antes, vete a saber, ¿eh? te imagino moviendo la cabeza ahí como si fuese el meme este del Ray Liotta en el coche bailando. Estoy de bailoteo yo solo aquí. Pues Doc, habrá que ir planeando, Eric, ya. Sí, muchas gracias por el ratete. Yo me voy a quedar un ratito más aprovechando que se acaba de ir mi hija al inglés. Pues mira, yo te voy a hacer una raid, no sé cómo lo ves. Me parece bien. Bueno, chicos, que sepáis que voy a estar jugando a Spelunky 2 porque me odio. Lo digo por si queréis saltar de la raid porque no queréis ver Spelunky, pues yo os aviso y le aviso a nuestro traidor. Pues ahí está. El viernes nos vemos con lo que tú ya sabes, ¿no? Exacto, el viernes tenemos cosillas. Cosillas que, por supuesto, las tengo apuntadas, es verdad. ¡Oh! ¡Grande, eh! Apuntando ya y todo. Me iba a tirar el moco porque no, pero sí. O sea, en el momento de hablarlo dije, me lo voy a apuntar ya porque se me va a olvidar. Me pregunto si Rangu y Pazo se lo habrán apuntado. Bueno, Pazo se acuerda seguro y a Rangu se le refrescamos la memoria. A Rangu pues le avisamos una hora antes y ya está. Sí, y él dice, ¡eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah, sí, vale! Me encanta la dinámica de grupo, ¿eh? Cómo funcionamos cada uno a su puta bola de una manera distinta. Eso es lo que hace especial al equipo Moneda. Efectivamente. El Coin Gang. Es el Coin Gang. El Coin Gang. Os puse la captura del mail de la PR. Sí. Decía que no, pasaba más claves para la gang. Para la gang. Bang. No. ¿Por qué no quiere Pazos, eh? No te os penséis. Efectivamente. Pues te iba a decir algo y no me acuerdo qué era, pero bueno, no sé, mentira sería. Muchas gracias por el ratete, muy guay el fotosíntesis. Nos vemos el viernes. Que vaya muy bien, hasta luego. Venga, un besito, hasta ahora. Adiós. Y Macus, os vais con Doc, que esto empieza ya. Hasta luego.